eso yo pienso que sí sería muy interesante el que el alumno a fuerza pasara por la biblioteca digital para precisamente obtener sus contenidos de estudio. Ese sería un enfoque concreto. El que yo sentí que esto estaba aborda Araceli es más bien una situación más amplia. Es decir, de hecho, tu enfoque más bien sería no solamente el tener esta cuestión de carácter social para la educación a distancia, sino para cualquier modalidad. No sé si esto prácticamente sea cierto. Y el enfoque de Brenda está considerado, desde mi punto de vista, para la educación a distancia netamente. Pero siento que es eso, si se quiere utilizar la biblioteca digital en educación a distancia, tendría que estar incorporada a la estructura de la plataforma que se va a utilizar. Sí, por ejemplo, ahora se está, digo, no ahora, sino más ya se ha popularizado el uso de Moodle. Pues Moodle nos permite hacer una biblioteca digital. Entonces, habría precisamente tener una discusión muy fuerte, estructuralmente hablando, con pedagogos, con el profesor del curso, etcétera, y con tecnólogos para ver cómo se incorporaría esa biblioteca digital. Incluso tú y yo, Brenda, hemos luchado mucho en la CUAED para que esto se lleve efecto. Parece que ya te están haciendo caso más bien a ti. Les rogaría lo siguiente: si formulamos todas las preguntas y entonces de conjunto mis colegas responden, porque si no nos vamos a colocar un poco a modo de diálogo. Bueno, entonces pediría a Felipe, si es tan gentil, de formular su pregunta. Sí, muchas gracias. Yo creo que el problema del diseño de bibliotecas digitales va aunado a lo que ya se ha mencionado aquí anteriormente, al modelo educativo que priva en cierta institución, lo cual es un problema no únicamente en esos ambientes virtuales, sino en un ambiente real. La biblioteca no se usa aún en sistemas de enseñanza presencial. ¿Por qué? Porque el modelo educativo no fomenta el uso de la biblioteca. Pero yo creo que aquí hay otro aspecto también importante al diseñar una biblioteca digital, no sé qué prenda que piensen, con relación a que no únicamente son colecciones, sino también son servicios. Y Brenda ya lo mencionaba, la gente se queja de que no hay nadie atrás, ¿sí? Y en los modelos de bibliotecas digitales hace falta el transportar el área de servicio, referencia digital, referencia virtual, que prácticamente no existe. Alguien que les conteste las preguntas, que realice la función de formación de usuarios, de orientación, que los oriente incluso en el uso de esas herramientas que ahora tenemos en la biblioteca 2.0, porque si no, hace lo mismo. ¿Cómo enfrentaríamos ese problema? Sí, bueno, más o menos es un poco similar a la propuesta que plantea en el sentido de que estamos detectando a la hora de implantar el espacio europeo, el sistema de espacio europeo, que hay una menor presencia de los estudiantes en las aulas. Al mismo tiempo, ese proceso de implantación del espacio europeo exige una presencia determinada de los estudiantes en el aula. Entonces, se usa menos la biblioteca física, pero paralelamente, como se ha comentado, estamos obligados los profesores a responder 24 horas sobre 24 y atender todas las consultas que nos hacen esos alumnos, esos estudiantes que no vienen, pero que debido a las tecnologías y a eso, bueno, la biblioteca no sé si está en el campus virtual, está en el espacio físico o está en la red, no sé, me gustaría un poco claridad sobre ese tema. Entonces, bueno, ¿cómo veis un poco ese proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Quién es el que tiene que estar las 24 horas atendiendo las consultas de los estudiantes? ¿El bibliotecario? ¿El profesor? ¿Cómo va a cambiar el sistema? Yo veo que hay una revolución de la misma universidad. No es asimilar. Ya no tiene ni mucho sentido que los estudiantes vengan tantas horas, porque la mayor parte del aprendizaje la pueden hacer a través de, entre comillas, la biblioteca, sin venir.
Entonces, ¿qué va a ser del espacio físico y qué va a ser de la función del bibliotecario y del profesor? No sé si habéis planteado ese problema. Vamos a ver, lo que están ustedes planteando aquí, evidentemente, el punto de vista que nosotros podemos dar es el de la empresa privada. Es decir, en la empresa privada, esto que están contando ustedes, nosotros, por ejemplo, ya lo estamos llevando a cabo. Es decir, sacar fuera lo que es el concepto de biblioteca digital como tal, enmarcarlo dentro del campus online personalizado de cada alumno, eso ya lo estamos haciendo. Es decir, la biblioteca, ya ni siquiera físicamente, sino digitalmente, como tal, quizá a lo mejor debería cambiar el nombre. Es decir, lo que nosotros hacemos es que, con todos los demás interlocutores, como pueden ser comunidades, antiguos alumnos asociados, etcétera, etcétera, hemos formado en un momento determinado, dentro de lo que es la personalización del campus online para el alumno, y es ahí donde colgamos los servicios, y es ahí donde ponemos los productos. Es decir, la biblioteca digital tiene su propio sitio web, de acuerdo, pero nosotros lo que entendemos es que hay que ser proactivo. Es decir, no nos podemos quedar, como usted ha dicho, no nos podemos quedar detrás, llámese repositorio institucional o llámese lo que yo le estoy contando. Es decir, somos nosotros los que tenemos que ir y promulgar eso. Y eso es lo que la empresa privada, ahora mismo, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en ello. Es decir, y no es una cuestión de obligar, es que se lo estás dando en bandeja. O sea, es decir, los recursos que en un momento determinado un programa académico tiene, o tiene que utilizar sus alumnos de ese programa académico, no son los mismos que otro programa académico. Y es labor del documentalista, a la hora de seleccionar esos recursos, y ponérselos y colgárselos, para que el estudiante, cuando entre en un momento determinado, los tenga ahí. No tiene que ir a ningún sitio web aparte que sea la biblioteca digital. Gracias. Una pregunta para los actores. A lo mejor es una perspectiva, ¿no? Mi pregunta va hacia esa parte de cuál es la perspectiva social del profesional que va a diseñar, crear, administrar, gestionar una biblioteca digital, ¿no? Porque lo que veo es esa perspectiva social que planteas y esa interdisciplinariedad que hay en cuanto a esa función que debe realizarse en una biblioteca digital. Y en lo personal, esto a mí me ha dado una respuesta que yo encontré cuando hice mi investigación en licenciatura sobre los sistemas de educación a distancia presencial, y que sigue siendo una misma respuesta que no podemos encontrar en este momento con la virtual o la digital, que la biblioteca se ha dicho que es el corazón de toda universidad. Pero ¿quién es el que debe crear ese corazón que funcione? ¿Y qué características deben tener? Muy bien. Esta primera ronda, yo esperaría que nos diera tiempo. Doctor Fuentes, fuera tan gentil preguntar su pregunta. Sí. Vamos a ver, en primer lugar, quiero aclarar que yo procedo del campo de las humanidades y que toda mi vida ha pasado en bibliotecas, ¿no? Lo digo esto porque cuando oigo, asisto a debates y a sesiones tan interesantes como esta, mi felicitación para las dos ponentes, a mí, lo digo con todo el respeto del mundo, me da la impresión de que el tema de la biblioteca digital se está exponiendo a descubrir el Mediterráneo en buena parte. Quiero decir, la teoría biblioteconómica clásica ya ha tratado la mayoría de los temas que ahora, desde la biblioteca digital, parecen nuevos. Lo que es nuevo es la herramienta tecnológica, pero el planteamiento de la selección, de las colecciones, del usuario, de la interacción biblioteca-sociedad, la biblioteconomía anglosajona, por ejemplo, lo tiene establecido ya hace muchos años. La biblioteconomía en lengua española es otro tema. Sin ánimo de minusvalorarnos, nos queda todavía bastante que hacer. De modo que a veces me da la impresión, ya digo, desde el absoluto respeto, de que está entrando en el tema de la biblioteca digital, y me parece muy interesante, personas que carecen de la menor base, muchas veces, de la biblioteconomía tradicional, y encuentran y presentan novedades que son tan viejas como andar para adelante, solo que con un ordenador, con todo el respeto del mundo. Punto uno. Y punto dos, ¿hasta qué punto vamos a considerar que es absolutamente nuevo un método y unos métodos pedagógicos que son tan antiguos o tan nuevos como las de mi gran maestro Sócrates?
Entonces, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Desde el punto de vista de la tecnología, los bibliotecarios, los profesores, nos tenemos que incorporar evidentemente. Ahora bien, desde los contenidos, desde la raíz de eso, hay mucho ya hecho. Lo que yo les pediría es a los tecnólogos, digamos así, es que piensen que mucho de lo que estamos estudiando ahora ya está estudiado. No sea que nos ocurra lo que decía Quevedo de los etimologistas y piensan que averiguan lo que inventan. Con todo el respeto del mundo y acabando por donde empecé, mi felicitación a las ponentes porque me ha parecido claro, tan claro que hasta yo lo he entendido, ¿eh? Y absolutamente pedagógico. Gracias. Hablo desde el plano de alumna y como profesional también. Yo lo que echo de menos, y bueno, no yo en concreto, porque soy estudiante de documentación, pero sí como profesional atendiendo alumnos de otras disciplinas, siempre lo estamos viendo desde el plano de la documentación y de la biblioteconomía, pero hay alumnos pues, de ciencias, de literatura, de que no conocen realmente todas estas herramientas cuando llegan a la universidad. Entonces yo considero imprescindible que en el proyecto curricular de las carreras incluya una asignatura de comunicación. Solamente aportar esto de comunicación y difusión de información. Y luego aquí tenemos unos expertos en formación de usuarios, también yo trabajo en una institución privada, los cursos a la carta, como 2000 y pico al año. Son datos realmente que les aporto. Porque nos encontramos con usuarios muy entusiastas, pero al mismo tiempo muy desorientados, y que vienen, que han nacido con el ordenador en los dientes. Bueno, me parece que hay un espectro bastante amplio de preguntas, consideraciones, afirmaciones, proposiciones. Y le rogaría en todo caso a mis colegas expositoras que tienen aproximadamente 8 minutos para contestar 15 preguntas, solo que tomen en consideraciones. Por eso cedí mis 5 minutos, para que. Bueno, pues resumiendo varias de las preguntas, por ejemplo, en relación a lo que nos decía, por ejemplo, el doctor Martínez, y juntándola con la del doctor Fuentes, bueno, yo creo que sí, es importante y fundamental que esta concepción, por ejemplo, de la biblioteca que se tenía anteriormente, la tradicional, y de hecho lo comento en mi presentación, es eso, de que muchas veces se tiene al usuario virtual olvidado, se piensa que por lo mismo de que todas las personas que están planeando se enfocan en la cuestión tecnológica y se olvidan de esta parte, de los servicios, de la selección de los contenidos para esta biblioteca digital. Se olvidan también, por ejemplo, de la parte humana, que es el bibliotecario virtual, en el cual, bueno, nos puede dar toda esta parte de formación, orientación, lo que nos comentaba, ¿no? Hay muchas personas que, usuarios virtuales, que no conocen cómo buscar o cómo localizar su información o qué tipo de colecciones existen en la biblioteca digital. Y bueno, si esta concepción la tuviera la persona que está diseñando y planeando la pasada a esta biblioteca digital, bueno, metería tutoriales, metería cursos de formación de usuarios, metería una serie de cuestiones que se tenían en la biblioteca tradicional, y que en esta biblioteca muchas veces únicamente se meten contenidos que muchas veces ni siquiera son acordes a las necesidades de los usuarios, ¿no? Es una serie de contenidos que se van subiendo o se van ingresando a la biblioteca digital, pero sin una selección previa y sin analizar a detalle bien esto, ¿no? Ahora, con referencia a quién debe de ser el que planee o diseñe esta biblioteca digital, o los que deben de responder o dar respuesta dentro de esta biblioteca digital, bueno, yo creo que cuando se refiere en la cuestión de la especialidad,
pues debería de ser el tutor, ya en particular, y cuando sería algunas cuestiones de contenido adicional o de información que fortalezca esos conocimientos, pues puede ser el bibliotecario, ¿no? ¿Dónde puedo más encontrar información referente a esto? ¿O qué otra información hay relativa a esto? Bueno, pues el bibliotecario es el que debe de dar respuesta a todo esto junto con irlos formando dentro de estas bibliotecas digitales, ¿no? Y bueno, yo creo que sí es importante la formación de usuarios, y yo creo que con eso daría respuesta en general a las preguntas. Yo creo que justo porque a la biblioteca digital en un principio se le vio como la solución a todos los problemas y la transformación de fondo de la biblioteca, es que ha habido muchos errores. Y allí entonces, desde el origen se ha partido de que esta biblioteca va a renovar todo y nos hemos seguido de frente. El revisar a la biblioteca digital desde la parte social nos obligaría también a revisar cuáles son las participaciones de los actores sociales en la construcción de esta biblioteca y ver si de manera efectiva esta transformación se da o no se da. Y aquí es entonces en donde yo creo que es necesaria la investigación sobre esta interrelación entre cómo se da la producción de los documentos digitales, la participación del editor, la participación del autor, de los usuarios, del bibliotecario, del informático, de toda la gente que está en este momento involucrada en el desarrollo de estas bibliotecas, en verdad sí genera una transformación radical o es lo mismo. Si genera ciertos cambios, de qué manera se estarían dando, y de ahí entonces se puede partir para ver cuál es la participación del bibliotecario en este nuevo ámbito, cuál es la participación de la biblioteca en la empresa privada, cuál debería de ser el enfoque que debería de darse a esta participación, porque muchos autores también aseveran que la biblioteca desde este momento va a tener que vender sus servicios. De hecho, es cierto, ya se está dando en algunas regiones en nuestro país, no se está dando aún. Yo creo que por ese resistirse al cambio un poco, no atreverse a dar este tipo de propuestas, pero bueno, sí es cierto que se debe de enfrentar a este nuevo escenario, cómo lo debe de hacer, ¿no? Y yo creo que partiendo de un estudio social podríamos definir claramente esas posiciones. En este sentido también está la perspectiva del trabajo interdisciplinar del bibliotecario, en donde pues en este momento estamos viendo que el pedagogo es indiscutible que debe de participar en la construcción de esta biblioteca, pero también quien se dedica a la parte jurídica, también el informático, también, bueno, hay inmensidad de actores que tendríamos que comenzar por definir quiénes son y después establecer relaciones en cuanto a esta biblioteca como eje central, ¿no? Y esto creo que llevaría bastante tiempo y una colaboración entre muchos colegas de diferentes disciplinas, además de las nuestras, para poder determinar qué es lo que está pasando y qué debería de hacerse, porque uno piensa que la biblioteca digital va a ser, bueno, uno pensaba cuando apareció esta imagen de biblioteca que todo iba a ser digitalizado y podíamos a partir de entonces rescatar todo el texto completo dentro de los servidores y ya íbamos a dejar de utilizar la biblioteca física, y ahora se está replanteando y se están creando nuevos modelos de bibliotecas. En principio se llamó biblioteca híbrida, porque íbamos a tener diversos soportes, multimedia, etcétera, en una biblioteca. Después se dijo, no, vamos a decir que es una biblioteca compleja, porque una parte es la biblioteca digital, que conforma esa gran biblioteca compleja, y otra es los impresos, ¿no? Pero ahora ya se está diciendo, bueno, es que la biblioteca digital y la biblioteca física va a tener que coexistir en un todo, que se relacione tanto en la organización de los documentos como la generación y demás cuestiones que la integran, y vamos a llamarle Information Commons. Y esto, bueno, hace una revisión histórica de nuevo, desde dónde surgió el Information Commons y cuál era esa propuesta, y
y ahora se dice que la biblioteca tendrá que ser tanto un espacio físico como uno digital que apoye no solo a la educación a distancia, sino la educación presencial, y que coexistan estas dos modalidades y que la biblioteca enriquezca y siga enriqueciendo estos dos tipos de educación. Entonces, tendríamos que ver qué es esa biblioteca que queremos a partir de estudios sociales y no tecnológicos solamente. Bueno, muchísimas gracias a mis dos colegas por su exposición. La verdad es que yo estoy encantado porque las conclusiones y las partes brillantes de este trabajo ha sido por parte de ustedes y de mis colegas, así que a mí solamente me queda agradecer su presencia y la participación que me han dado para coordinar esta mesa. Nos vemos en media hora, el café se sirve a la... Vamos a empezar con la mesa sobre el libro antiguo. Pues este es un tema donde se manifiesta el lado humanístico de la bibliotecología y de la documentación, creo que junto con la lectura. Y pues para no quitarles más el tiempo a los ponentes, tienen 20 minutos cada ponente, aunque sean dos. La primera ponencia es de la doctora Rosa María Fernández y del doctor Guillermo Alfaro. Nos van a hablar sobre una mirada a la singularidad y memoria de los impresos novohispanos. Buenos días. Esto no entra en los 20 minutos. Bueno, nada más para agradecer a los organizadores de este sexto seminario, la invitación para estar presentes ahora aquí en España, y agradecer todas las atenciones de la Universidad de Extremadura, de la Universidad de Alcalá y ahora de la Universidad Complutense de Madrid. Esta va a ser una presentación a dos voces, con mi colega Guillermo Alfaro López, que no aparece en el programa, pero bueno, los dos vamos a participar. Antes también de comenzar, por supuesto, las gracias por la invitación tan atenta, tan gentil de las instituciones y de las personas que hicieron posible este evento, ¿no? Este evento que está adquiriendo ya visos de tradición. Entonces, las tradiciones se continúan, las tradiciones crecen, las tradiciones consolidan a las comunidades. Entonces, muchas gracias por continuar con esta tradición. Bien, comenzamos. Bien, desde la década pasada, y hay una corriente muy intensa que promueve el conocimiento, la difusión del patrimonio documental para su valoración y su aprecio por la sociedad, como por ejemplo lo recomienda el programa Memoria del Mundo de la UNESCO, que es el equivalente al patrimonio cultural de la humanidad. ¿Dónde estás tú? Los monumentos arquitectónicos y arqueológicos. ¿Sí? Sí. Con todos los avances de la tecnología, te llamo yo media hora, hasta ahora. Muchísimos elementos para trabajar con el patrimonio documental, darles vida, conocerlo y darnos cuenta que no está lejano de nosotros este patrimonio antiguo, sino muy cercano, muy presente en nuestra vida. El propósito de esta ponencia es recordar características singulares de la imprenta en México como parte de nuestro patrimonio y memoria colectiva. El establecimiento en el Reino de la Nueva España de la primera imprenta fuera de Europa en 1539 propició el comienzo de una tradición que llega hasta nuestros días. Tradición que va a permitir la conformación de la memoria y a la vez se constituye en gestora de la memoria. Con la imprenta se instaura la cultura impresa en el Nuevo Mundo, lo que va a dar lugar a una forma de memoria distinta a la de la cultura oral. En el siglo XVI, las imprentas que funcionaron en la Nueva España respondieron a las necesidades
culturales, políticas y sociales, primero de la conquista y después de la colonización. Bueno, lo mismo las imprentas de los siglos, de los dos siglos siguientes de la colonia. Así, el libro llega con los conquistadores y se da el encuentro entre dos memorias. Bueno, antes de decir estas palabras respecto a la cuestión de la memoria, he de señalar que la doctora Rosa María es especialista sobre estos temas y hago este acotamiento porque ella, que ha trabajado largo, profundo y consistentemente este tema, incluso acaba de publicar recientemente un libro que es sobre los impresos mexicanos del siglo XVI, que casi podemos decir que está destinado a convertirse en un clásico sobre el tema, me invita a participar con ella, con estas búsquedas de estar explorando nuevas vías de explicación de esta temática, a participar en esta temática, que por supuesto yo también interiorizándome en ella, me ha parecido de sumo interés y muy importante para comprender la historia de un pueblo, de una nación y las colectividades que la integran. Entonces señalo esto para que se entienda por qué está estructurada de esta manera la ponencia. Bien, en cuanto a la memoria debemos de señalar algo así. Cuando comprendemos todo tipo de texto, damos por sentado, y así cabalmente aparece como una especie de supuesto que ya está actuando ahí, de que en los textos, en los impresos está actuando la memoria. Pero muchas veces no reflexionamos la significación que ellos te implican. Y la memoria aquí debemos entenderla como ese largo trayecto que sigue un pueblo en su proceso de constitución histórica. La memoria no solo es aquella que un individuo configura a lo largo de su existencia. De hecho, esa memoria particular forma parte de un vasto océano que es la memoria colectiva. Y esa memoria colectiva es la que va dando forma al caos histórico de los pueblos. Planteándonos esta problemática, vemos que en esta confrontación que se va a dar entre dos pueblos, es decir, el pueblo español y los pueblos indígenas que constituían América en ese momento, lo que vamos a ver es el choque también de dos tipos de memoria, y que de ese choque van a ser una nueva forma de memoria que va a constituir la memoria base de la nación que surge posteriormente. Ahora, cada una de esas memorias de estos dos pueblos, por supuesto, tiene una especificidad diferencial, y esto es lo que marca el acontecimiento de forma tan específica. La memoria indígena y la memoria española eran procesos históricos diametralmente opuestos. Esta situación de confrontación es interesante seguirla en el momento en que se da la conquista, porque ya desde ese mismo momento se va a dar la confrontación histórica y la fusión de memorias. Y podemos decir que de este choque, al surgir esta nueva memoria, va a configurar incluso los impresos y los textos. Es muy interesante registrar el caso de Fray Bernardino de Sahagún. Él, con su historia verdadera de las cosas de la Nueva España, va a ser el preclaro ejemplo de cómo confluyen esos dos tipos de memoria a partir del texto escrito, porque él está siendo receptor de la información que le están dando los sobrevivientes del pueblo indígena. Y él registra tradiciones, formas de vida, religión. Pero curiosamente, la gran significación de ese texto es que lo va a hacer con un molde occidental, y ese molde occidental va a estar conteniendo toda una historia de un pasado totalmente distinto al del propio asentador en el texto, que era Fray Bernardino de Sahagún. Entonces, este texto es, repito, el claro ejemplo de cómo se funden dos tipos de memoria. La memoria indígena, que sigue manifestándose en el texto, y toda la estructura formal occidental, que también es una creación de la memoria española en este caso. Bueno, debemos recordar que las únicas culturas que tuvieron una memoria escrita, entre comillas, pictográfica de América fue Mesoamérica, o sea, la parte de nuestro país, donde, y una parte de Centroamérica. Aquí hay una visión de los famosos códices, en los que los pueblos indígenas pues guardan su memoria. Así,
Llega la primera imprenta en 1539 con el establecimiento de la imprenta de Juan Kronberger a través de Juan Pablos en la muy noble, leal y gran Ciudad de México, que durante 45 años fue la única ciudad que tuvo imprenta en América. Así, llega la imprenta por la promoción o por el pedido de Fray Juan de Zumárraga y don Antonio de Mendoza. Y empieza la impresión de obras que algunas de ellas se han perdido y otras se conservan en un solo ejemplar o en partes nada más. Estos impresos son mezcla de culturas que dominó, esas dos culturas que dominó los siglos de la colonia. De ahí que los impresos no hispanos, aún con todo y ser en su construcción material y discursiva, extensión de los impresos europeos, como dice Guillermo, entre líneas murmura la más profunda voz de la memoria de los pueblos indígenas. Aquí podríamos ejemplificar el caso, si para no remitirnos solo a la cuestión de los impresos y ver cómo es un fenómeno global, es decir, cómo la memoria que se va compaginando de estos dos pueblos para configurar un nuevo tipo de memoria se manifiesta en distintos órdenes, podemos decir que en todos los órdenes de la cultura. Pensemos en la arquitectura, pensemos tan solo, incluso en el ejemplo, tal vez más preclaro, el de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, obviamente, en todo su aspecto formal, en sus características de concepción religiosa cristiana, naturalmente es un molde de carácter occidental europeo. Pero los rasgos específicos y detalles muy particulares de la imagen, lo que nos están mostrando es precisamente cómo se está manifestando la voz indígena, es decir, o el espíritu de este pueblo a través de esa memoria que se va recuperando. Incluso es conocida la historia de que el antecedente inmediato de la Virgen de Guadalupe, también viene el aspecto indígena, era una deidad propiamente indígena. Esta deidad indígena, porque se adoraba exactamente en el lugar donde luego se va a encontrar la imagen de la Virgen de Guadalupe, lo que nos está mostrando es cómo se va a dar este proceso de sincretismo. De igual forma podemos ver cómo es que en los impresos, a pesar de que uno puede estar leyendo un texto novohispano con todas las características de un texto occidental, vemos que también, en lo profundo, por eso como decía la frase, murmura la voz de la memoria de los indígenas. Así llegaron los primeros impresores, como ya mencioné, Juan Pablos, que representaba a Juan Kronberger, Antonio Espinosa, Pedro Charte, Antonio Ricardo y otros más. En el siglo XVI hubo 11 impresores y en los siguientes siglos cientos de impresores y de impresoras. Eso es muy importante porque también las mujeres hicieron muy buen papel dentro de la imprenta. Publicaron todo tipo de obras, doctrinas, cartillas, gramáticas, vocabularios, libros de música, de medicina, de leyes, textos universitarios e imprimieron, entre comillas, las tesis universitarias. Aquí vamos a ver algunas de las singularidades de estos impresos. ¿Cómo logramos marcar estas singularidades? Pues haciendo un estudio comparativo de qué sucedía en otras latitudes, sobre todo fuera de Europa y también dentro de Europa, como vamos a ver más adelante en relación con las tesis. Por ejemplo, los libros de música que se publicaron durante el siglo XVI, XVII, principios del XVII, fueron 12 libros de música, y solo en México se imprimieron libros de música. En ningún otro país fuera de Europa se imprimieron libros de música. Ahí ustedes están viendo el primer impreso de música, el Ordinarium Sacri Ordines de la Orden de San Agustín, que es normal que fuera de los agustinos, puesto que San Agustín decía que cantar era orar dos veces.
Y el último libro que se publica es el libro en cuatro pasiones de Navarro, en 1604, me parece, porque después se prohíbe que se impriman libros de música para proteger lo que se hacía en la metrópoli. Otra característica son los textos universitarios. La universidad se abre en 1503 y en 1504 ya había textos universitarios. También esto es único de la Nueva España, porque en Perú no se dan textos universitarios. Aquí tienen la dialéctica de Fray Alonso de la Veracruz, que también sirvió de texto en la Universidad de Salamanca. Y algo muy valioso y muy emblemático son las gramáticas y vocabularios de las lenguas indígenas. Son los primeros estudios lingüísticos que dieron escritura a las lenguas indígenas y que todavía son motivo de estudio y fuentes para conocer las lenguas de nuestro país. Otra singularidad, los libros de todos los impresos del siglo XVI durante toda la colonia estuvieron muy ilustrados. O sea, el uso de la imagen, que ahora también prepondera y es lo que más gusta a los jóvenes y a todos los de internet y de la televisión, pues desde el siglo XVI también el uso de la imagen para la, sobre todo la cristianización, tiene un gran valor. Y los libros desde el siglo XVI están muy ilustrados, casi no hay un libro que no tenga ilustraciones. ¿Qué ilustraciones utilizan? Pues de grabados de planchas europeas que conseguían en Medina del Campo, en la Feria de Frankfurt. Como por ejemplo, ven aquí un calvario al estilo de Durero, que se usó tanto en España como lo usó Antonio Espinosa en México. O la mano, que se usaba también mucho para los mandamientos, los capitales, todos estos libros religiosos, que también se utilizaron mucho en los libros de México. Hay un libro de la doctrina huasteca que tiene 140 ilustraciones. Pero también hubo grabados no hispanos, sobre todo de Antonio de Espinosa. Es lo que identificarlos no es fácil porque eran anónimos, no se usaba ni se tenía pendiente el derecho de autor. Entonces es difícil reconocer los grabados mexicanos por autor, pero sí por los motivos. Por ejemplo, el de las constituciones del arzobispado, que ven ustedes ahí, pues se puede decir que es un grabado mestizo porque tiene el capelo, el sombrero cardenalicio. Luego tiene el escudo de Montúfar, pero abajo ya tiene un grabado totalmente mexicano, que son los nopales, que están aquí abajo. Y si ustedes ven, me pasé, pero no importa. No, sí. Y ven el escudo de la universidad aquí
aquí hoy nos vale este momento. Aquí tú puedes hacer. Creo que en esto queda de manifiesto esto que yo señalaba hace un momento, cómo de múltiples formas siempre se filtra, si lo pudiéramos llamar de alguna forma, se filtra esa presencia indígena, la presencia de esos nuevos territorios que, a pesar de que se están occidentalizando, nunca dejan de lado, nunca acaba de silenciarse esa voz de esa comunidad indígena que se manifiesta de múltiples formas. Y como señalaba aquí la doctora, tanto en imágenes como esta se ve claramente toda la concepción de una religión occidental, pero surge el detalle de los nopales, que además es muy simbólico por toda la significación, incluso de carácter nacionalista, que adquiere. Recordemos que el escudo mexicano también tiene una base constituida por los nopales, y eso implica ese sentido de la nacionalidad que conserva esa tradición indígena. Por ejemplo, este Cristo, yo lo he estado buscando, estuve en 2007 haciendo una búsqueda de este grabado que usó Antonio de Espinosa, y al no encontrarlo lo busqué en la Biblioteca Nacional, en muchísimos libros, en muchísimas bases que tienen ahí de grabados, y entonces pues yo aseguro que este es un grabado de Novo Hispano, o sea, un grabado de Antonio de Espinosa, aunque pues sí, podría ponerle un letrero de se busca, quien encuentre, mil euros, quien encuentre un grabado aquí en España, para asegurar que no es Novo Hispano. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otras. Estos son otros grabados nuevo hispanos. Me voy rápidamente porque no hay mucho tiempo. En México se publicaron libros de todos los temas, como ya les dije, pero este es grabado de un libro de náutica, que es el primer libro en español, impreso sobre la construcción de barcos y con un vocabulario sobre navegación en náutica que fue incorporado en el primer diccionario de la lengua española. ¿Con esto? Sí, ¿verdad? Sí. Siglo XVII y XVIII sigue la gran auge de la imprenta en México con grandes personajes y grandes obras como La grandeza mexicana sobre la gran ciudad de México, la ortografía de Mateo Alemán, que tiene el retrato del autor, eso también se usó en un libro del siglo XVI, personajes como Carlos de Sigüenza y Góngora, que ayer nos acordábamos mucho de él, aunque creo que en Sigüenza no saben que existe, Sor Juana Inés de la Cruz, las mujeres impresoras, Ignacio Bartolache, médico que fue más que nada maestro en matemáticas y que publicó sus lecciones de matemáticas, y el Mercurio Volante, que primer periódico sobre medicina. Otras singularidades del siglo XVII y XVIII, la primera bibliografía publicada en América, la Biblioteca Mexicana, y el grabado sigue presente en todos los en los impresos. Ustedes ven este bellísimo grabado de esa obra del siglo XVII. Nos vamos rapidito, pero otra singularidad son las tesis impresas de la Real Universidad, que como ya saben se originó en 1551 y abrió sus puertas en 1553. Hemos heredado de la Real Universidad, que a la vez lo heredó de la Universidad de Salamanca, las tesis, el examen público, el pago del examen o propinas, el orden de maestros por antigüedad a la hora del examen, la votación, el juramento, aunque ahora ya no es por la Purísima Concepción de María, sino porque debemos ejercer bien la profesión, y el festejo. Todo eso lo hemos heredado de la Real Universidad. Es una memoria, es una tradición que aún está presente.
Solo quisiera señalar otro elemento, y para esto traigo a colación una idea muy peculiar que mencionaba o que desarrollaba este filósofo búlgaro francés, que es Stepan Todorov, y hacía una fina distinción entre recuperación de la memoria y uso de la memoria. Un pueblo recupera la memoria no en términos globales, sino recupera la memoria seleccionando. Y al seleccionar, lo que también busca no es solo recordar, sino olvidar cosas. Digamos que esa es la dialéctica de la memoria. Una memoria no solo es el recuperar información, sino también olvidar información. Esa es su dinámica. Ahora bien, una vez que se recupera información, ¿qué uso se le tiene que dar? Eso es realmente cuando ya la memoria entra en el terreno concreto que constituye la vida cotidiana de los individuos y de las naciones. En el caso específico del impreso, vemos que esa memoria que se ha seleccionado tiene también un papel importante. Lo que queda implementado en un texto es manifestación de una memoria que ha sido antes que nada pasada por la criba de la selección. Y tiene como finalidad entonces dar una información a la comunidad para que se apoye en ella para constituir sus instituciones y su forma de vida. En este caso, los impresos, y para decirlo más específico, incluso las tesis impresas no hispanas, tenían ese sentido de configurar una comunidad y una tradición de carácter académico. Entonces, ese era el uso, digamos, si lo vemos de base, de fondo, que se le estaba dando a esa memoria que quedaba plasmada en los impresos. Conservamos en el Archivo General de la Nación 4.120 tesis impresas de 1584 a 1856, y del siglo XVI al 43, que son únicas en el mundo. Ni en España, ni en Italia, ni en Francia hay estas hojitas impresas. Por tanto, son un patrimonio documental. Aquí pueden ver el cambio de presentación de una tesis del siglo XVI a una del XVIII, que ya es totalmente barroca o chulesca. Aquí llegamos a las conclusiones. Para nosotros, la historia de la imprenta en México es verdaderamente fascinante por todas estas singularidades, y lo que logró consolidarse a pesar de la carencia de papel, tinta y otros instrumentos necesarios. Recuerden que se prohibió fabricar papel en la Nueva España para proteger la industria papelera de la metrópoli. Y sin embargo, pues fue el país que más imprimió durante esos tres siglos, cerca de 15.000 títulos. Ustedes dirán, bueno, eso no es nada, pero es mucho para haberlo hecho fuera de Europa. Y bueno, también como se señaló a lo largo de esta presentación, pues entre la tinta, incluso para ver textualmente la frase, entre la tinta corre el rumor de la memoria de una historia que se construyó arduamente. Y, por último, muestra la perseverancia de la memoria que perfora el tiempo para llegar a convertir en patrimonio a las generaciones posteriores. Muchas gracias. Mexicano de la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid. Poder estar aquí con nuestros colegas y amigos mexicanos, y de ahí que haya elegido un título, una comunicación que va a ser una comunicación breve acerca de una colección, de un fondo que tenemos en nuestra universidad de carácter mexicano, y que quiero que nuestros colegas pues, también lo conozcan para futuras investigaciones. Pues, es un placer además seguir a los doctores Alfaro y Fernández, puesto que pues, en el caso de la doctora Fernández, la que conocía, pues, es evidentemente una persona de gran prestigio en el estudio en el ámbito de la imprenta y la imprenta mexicana. Empiezo a hablar de la Biblioteca Histórica de la universidad, de nuestra universidad, que es una biblioteca magnífica, es la segunda de Madrid en fondos del siglo
desde el periodo de la Edad Media hasta el siglo XIX, detrás de la Biblioteca Nacional, como pueden suponer, y es una de las primeras bibliotecas, una de las cinco primeras bibliotecas de España en forma de tiempo. Tiene una gran colección que conforma 3.000 manuscritos, más de 700 incunables, cerca de 100.000 impresos antiguos hasta el siglo XVIII y también decenas de miles de impresos del siglo XIX, lo que quiere decir que es una colección muy buena desde el punto de vista cuantitativo, pero también desde el punto de vista cualitativo. Su sede está en un edificio que se habilitó, se construyó en el año 1928 a expensas del Marqués de Valdecilla en la calle del Noviciado, junto a la antigua Universidad de San Bernardo, y un lugar céntrico que siempre está a disposición para todos los usuarios, para todos los investigadores. La biblioteca, como es lógico, tiene su origen en un periodo fundacional, el periodo del Cardenal Cisneros, con los fondos de los colegios mayores, los colegios menores, por supuesto, continuó con las aportaciones, con las incorporaciones necesarias para la vida académica. En este periodo del Cardenal Cisneros, tenemos ejemplares tan importantes como el libro de saber de astrología de Alfonso X el Sabio y otros códices que sirvieron para la elaboración de la Biblia Políglota y que fueron adquiridos por expensas, por encargo del propio Cardenal. O sea que partimos de una buena base. Después de este periodo fundacional y además de esas incorporaciones para la vida universitaria que se siguen realizando hoy día, se fueron incorporando las bibliotecas de los Reales Estudios de San Isidro, el antiguo colegio imperial de los jesuitas de la Compañía de aquí de Madrid, los Reales Colegios de Medicina, Cirugía de San Carlos, Real Colegio de Farmacia, o sea, todas estas colecciones fueron integrándose y a ellas se añadieron también algunas otras colecciones particulares como la Condesa de Campo de Alange y personalidades relevantes de la cultura, de la política del siglo XIX español como Francisco Camacho o el propio Fernando de Castro, de los cuales se están haciendo estudios en la actualidad. Recientemente, y eso es un orgullo poder decirlo, se ha incorporado hace 3 años escasos, se ha incorporado un fondo muy importante de alguien que estuvo relacionado en su momento también con la cultura mexicana, puesto que estuvo residiendo allí. Me estoy refiriendo a la colección del doctor Francisco Guerra. El doctor Francisco Guerra, profesor de esta casa, en cántabro, nacido en el 16, con 4 doctorados, ni más ni menos, medicina, ciencias, historia, filosofía. Tuvo que emigrar después de la guerra civil, se fue como tantos otros a México, donde impartió clases de farmacología, allí en una universidad también muy querida por nosotros, que es la UNAM, nos suena a todos, ¿verdad? Y allí también desarrolló su faceta de coleccionista. Él, un gran bibliófilo, se relacionó con los más importantes libreros, bibliófilos mexicanos, también estadounidenses, por supuesto. Estuvo hasta los años 55, hasta 56, luego pasó a California, Yale, más adelante a Londres y posteriormente volvió a España, donde se incorporó de nuevo a sus tareas académicas. En todos los lugares donde estuvo, viajó mucho por todos los lugares de Hispanoamérica, fue adquiriendo libros que le interesaban. Cuando hablamos de una persona que de pronto aparece en un territorio que no es el suyo, en un territorio en el que además el patrimonio bibliográfico no está especialmente protegido, bueno, ni entonces allí ni aquí, ¿no? Pues siempre parece que se suscitan unos recelos. Bueno, este señor aprovechó esta circunstancia para las compras, en fin, se trajo, se llevó. Y bueno, pues creo que lo más importante es aclarar que siendo profesor de la UNAM, ejemplo, denunció el robo en varias ocasiones de un libro de medicina, el primer libro de medicina impreso en América, la Opera Medicinalia de Francisco Bravo. Lo denunció y le costó sus consiguientes disgustos. O sea que una persona preocupada por el patrimonio y que no fue capaz, aún trayéndole problemas,
de denunciar una situación ante las autoridades académicas. Y después también en Londres estuvo al servicio del rector de la entonces rector de la UNAM para microfilmar, hacer reproducciones de fondos mexicanos que existían. O sea que por una parte creo que está libre, ¿eh? Y cualquier sospecha, esa formación de la colección de fondos mexicanos. Lo diré además con conocimiento de causa. Y una precisamente de las secciones más importantes de esa colección, una colección que tiene prácticamente de todo, si es verdad, que tiene una, es muy importante de medicina, que era su especialidad, pero también se ve que es una formación, es una biblioteca de un humanista, de una persona que le gusta la historia, le gusta el arte, le gusta la filosofía, también la religión, por supuesto el tema americano, que es el que voy a intentar ver ahora, dar un repaso, incluso libros orientales, Japón, Filipinas, también tenía esos intereses. Y como decía, una de las más significativas, una parte más significativa, precisamente por esa estancia en México, es la de tema mexicano, imprenta mexicana. Hay libros sobre el descubrimiento, las relaciones, tenemos las de Cortés, tenemos libros de medicina mexicana, por supuesto, tenemos de historia de América, hay tesis, también unas tesis, y por supuesto impresos. Impresos. Tenemos la historia natural de las Indias de Acosta, la relación de las casas, etc. En cuanto a vamos a diseccionar por periodos, o en total, son 150 impresos mexicanos, me voy a centrar solamente en los impresos, no solo los de ámbito mexicano. La mayor parte que salieron de las prensas de Ciudad de México, pero también hay algunos de la Puebla. En términos cuantitativos, los impresos mexicanos están testimoniados aquí en España, por lo menos a través del catálogo colectivo, hay unas 700 ediciones, y aquí estamos hablando de otras ejemplares de otras 150, y algunos de ellos no son conocidas o son ejemplares únicos aquí. Los contenidos son variados, pero son tres bloques principales los que se puede dividir: tema científico, tema histórico, tema religioso. A través de estos textos se puede vislumbrar, como se acaba de comentar antes, pues la actividad de esos colonizadores, la actividad de los mexicanos en aquellas tierras, a través de esas magníficas prensas que, como bien se ha dicho antes, pues fueron las primeras en establecerse no solo en territorio americano, sino ya yo siempre digo que comparando con Madrid, Madrid tuvo imprenta en 1566, o sea, unas décadas antes todavía en Ciudad de México tenían las prensas. Los ejemplares en general están en un buen estado de conservación, siempre que se ha podido, con sus encuadernaciones originales, con restauraciones cuando se ha necesitado, y algo curioso y que he podido comprobar en muchos de ellos es que conservan en su interior las facturas, conservan los recortes de aquellos catálogos donde se vieron los ejemplares del doctor Guerra, los ejemplares, todas las anotaciones, los precios, con lo que, bueno, por un lado se garantiza esa, como digo, esa procedencia, y también esa memoria de los ejemplares que ha ido pasando de manos en manos hasta que ha llegado, finalmente puede llegar a nuestros estantes, a nuestros núcleos. También hay algunos impresos de tema mexicano, hay algunos curiosos del 17 o del 18, una que es sumaria relación de todos los casos que han sucedido en la Nueva España, Fernando Alba, fechado en Otumba en 1610, es interesante, y otro, un tema que también es recurrente, que es el de la metalurgia, un informe de dinero beneficio de metales de azogue de Luis Barrio, datado, como nos podemos imaginar, en Taxco, en 1643. En cuanto a los impresos, del 16 tenemos cuatro ejemplares, es importante, la más temprana es el vocabulario de los Oro Molina, de 1555, de la imprenta de Juan Pablos, como es lógico, de la que hasta ahora tenemos en España tan solo dos ejemplares. Y otro es el Tratado Breve de Medicina de Farfán, impresa en este caso por Pedro de Ocharte en el 92, que también es un ejemplar muy raro.
En el siglo XVII son 21 los que son mexicanos de la ciudad, más 3 de Puebla. Aquí ya empezamos a tener los interesantes. De ellos, 10 son ejemplares únicos en España. Y desde luego todos los de la Puebla, los de Puebla de Los Ángeles, son ejemplares únicos. Ahí hay interesantes textos, una exposición astronómica del cometa que el año 1680 y 1681 se ha visto en todo el mundo. Hay una edición mexicana, es una edición muy rara, es el primer libro de astronomía impreso en América, se considera como uno de los interesantes. En su día costó $1,500 en San Francisco, o sea, estamos hablando de un precio razonable hace 40, 50 años. Es un texto que tuvo mucha repercusión y muchas ediciones hubo en toda Europa. También el repertorio de los tiempos, impreso en 1606, otro sobre el origen y privilegios de los ricos hombres de Aragón, en 1664, que también costó cerca de 1.200 euros, etcétera, etcétera. O sea que hay muchas obras, entre ellas también, por supuesto, de tema médico, comprados en los más diversos lugares, el Teatro Ingenioso de los Órganos y Sentidos Interiores, que cita Toribio Medina, sin ejemplar, bueno, pues aquí hay ejemplar, hay más ejemplares, o sea, sé que cuando se habla de ejemplares raros hay más ejemplares por ahí, pero no deja de ser significativo que sea una colección que aporte, por lo menos en nuestra biblioteca, una parte que complementa todo lo anterior. Otra curiosidad bibliográfica es una obrita sobre una relación de la persecución y martirio de algunos católicos interreligiosos en Japón, que tiene un pie de imprenta de Manila, pero que es una edición mexicana, puesto que se volvió a hacer allí, manteniendo una portada de la edición original, y luego se le añaden otros dos opúsculos mexicanos. En cuanto al siglo XVIII, no son menos importantes, es verdad que es un siglo menos controlado desde el punto de vista bibliográfico, y el 75% de esos ejemplares son únicos en España, pues, que se han incorporado. Bueno, es una aportación significativa. Muchos de medicina, hay algunas curiosidades, como son los relacionados con la cura de la viruela o sobre la epidemia que en México ocurrió en 1797. Muchos impresos que son también raros, supongo que allí en México lo sabrá, sobre la epidemia que están impresos por la Junta Provincial de Caridad. También sobre aguas termales, de San Bartolomé, del Peñol, ensayos de metalurgia, en fin, ensayos sobre el 15 de sol, le atraía mucho también todo el tema científico. Es una persona con una vasta, muy vasta cultura, todavía vive afortunadamente. Y luego el tercer apartado es el de libro religioso. El libro religioso también me interesa, y hay, aunque no es mexicano, pero sí que podemos tener, pues uno de los magníficos libros de horas, impresos en París, pintados a mano en principios del siglo XVI, pero en cuanto, por lo que respecta a México, son muy interesantes unos textos que a mí siempre me atraen, que hoy podemos comprar aquí, pero sobre todo en México, siempre que he ido para allá me he traído unas cuantas, que son las novelas, unas novelitas dedicadas a la Virgen de la Sotarraya de Nieva, por ejemplo, que es una advocación un poco extraña, por allá, por aquí desde luego sí que en Segovia, o San Liborio, San Rafael, a la Virgen Conquistadora. Hay un arco muy, muy amplio, obras de religiosidad popular que son de difícil conservación en muchos casos. Culmino ya con citando que pueden tener información sobre esta biblioteca, por supuesto, en nuestro catálogo, el catálogo Cisne, el catálogo automatizado. Hay una colección, ¿no?, una monografía de la colección, porque se hizo una buena exposición en el año 2007. Y ahí se ha iniciado una colección de facsímiles, de los cuales los dos primeros títulos pertenecen a ejemplares de esta colección de Don Francisco.
gobierno. Y culmino, bueno, ya se ve que era simplemente una noticia, ¿no?, que puede interesar a los colegas en algún momento, sabiendo que aquí hay ejemplares que pueden interesarles, y sobre todo haciendo una reflexión de la importancia que puede que supone en estos tiempos también una política adecuada de donación, de facilitar las donaciones de bibliotecas que en otras circunstancias se pueden disolver, se pueden perder, pero que en estas se pueden aprovechar, pasar al acervo de la universidad y con ello garantizar su preservación y, por supuesto, que es nuestra finalidad, garantizar la accesibilidad, el acceso a todos los usuarios, estemos aquí o estén allá. Pues muchas gracias. Con nosotros, siguiendo la noticia, el doctor Antonio Carpallo, sobre catalogación y estudio de las encuadernaciones artísticas de la Catedral de Notre Dame. Fin de la presentación. Buenos días. Mi participación en este seminario pues va a consistir en aplicar un proyecto de investigación que vamos a finalizar ahora a mediados de este año y que ha consistido en la identificación, catalogación, inventariado, estudio y digitalización del fondo de encuadernaciones artísticas que están depositadas en la Catedral de Toledo. Encuadernaciones que, si repasamos a nivel de España, la investigación no ha sido muy importante a lo largo de la historia. La verdad es que hay países a nivel europeo que van mucho más adelantados que nosotros, Francia, Italia, Inglaterra sobre todo, y aquí en España está todavía por hacer la mayoría de los trabajos de investigación sobre encuadernación. Simplemente indicar, por ejemplo, que tesis doctorales actualmente hay tres, nada más. Una, ya muy antigua, del año 34, realizada por Matilde López Serrano, que fue directora de la Biblioteca de Palacio, fue también profesora en la Universidad Complutense, y fue la primera tesis leída en España, del año 34, titulada Encuadernación Española en los siglos XVIII y XIX. Tenemos que esperar hasta el año 2001 para que se lea otra tesis relacionada con la encuadernación, análisis documental de la encuadernación española, repertorio, tesauro y ficha descriptiva, y tenemos que esperar hasta el 2008 para ver la tercera tesis leída en España en la Universidad de Salamanca sobre las encuadernaciones de la Biblioteca Histórica, en las que se catalogaron aproximadamente unas 600 encuadernaciones, una ficha descriptiva que también veremos a continuación, realizada por Elvira Miquel. Esto es referente a estudios de investigación dentro de tesis doctorales. Otro tipo de estudios realizados por empresas e instituciones españolas han sido, por ejemplo, el proyecto Archium, realizado en el año 99 por una empresa en la Biblioteca Nacional para la catalogación y restauración de las encuadernaciones de la colección Rico y Sinova, de Manuel Rico y Sinova, un bibliófilo del 19, en el que solo tenemos las tapas de las encuadernaciones. No hay el libro, sino solamente las tapas. Algo pues que quería destacar. También otro estudio que se realizó en la Biblioteca Politécnica, en la histórica de la Universidad Politécnica de Valencia, es el estudio sobre las encuadernaciones de la Biblioteca Real de Nápoles de Alfonso el Magnánimo, realizado en el año 2001. Algún estudio más breve, realizado en el año 2001 también, sobre las encuadernaciones de la Biblioteca de Cataluña, una colección del siglo XIX y del siglo XX de Menegildo Miralles. Y, por ejemplo, también el estudio que se sigue haciendo de las encuadernaciones del 18 y del 19 en la Biblioteca de Palacio, la Biblioteca de Palacio que tenemos aquí en Madrid. Esto sobre estudios realizados en instituciones dentro de proyectos que no son competitivos, no han entrado dentro de las de proyectos financiados por instituciones públicas. El primero que tenemos de ese tipo es uno que se realizó en el año 2004, un proyecto de investigación complutense para la catalogación de las encuadernaciones de la Universidad Complutense, de la Biblioteca Histórica, de la Catedral de Cilla, donde se identificaron, se hizo una selección de encuadernaciones realizada por el director de aquel momento,
Manuel Sánchez Mariana, de 444 encuadernaciones. Se hizo esa descripción, se hizo una catalogación, una ficha que tenemos brevemente, y se hizo la digitalización, la limpieza, la restauración de algunas de ellas y las cajas de conservación. También se hizo después un catálogo e incluso la exposición se puede ver de manera virtual desde la web de la Biblioteca Complutense. Ese es el primer proyecto de investigación, proyecto competitivo financiado por una institución pública como fue la Universidad Complutense. El archivo y la biblioteca capitulares de la Catedral de Toledo, pues se han hecho, en esa catedral se han hecho diferentes estudios sobre sus fondos, pero nunca se había hecho nada sobre las encuadernaciones. Pues una de las catedrales, de los fondos catedralicios más importantes que tenemos en España, es la catedral primada, realmente, y nunca se habían hecho estudios sobre las encuadernaciones propiamente dicho. Tenemos tres fondos, el antiguo fondo toledano, el fondo lorenzana y el fondo celada, donde encontramos encuadernaciones que van desde las góticas y mudéjares, desde el siglo XIV aproximadamente, como encuadernaciones artísticas, hasta el siglo XIX. Pues estas encuadernaciones, este estudio, que es de lo que trata la comunicación, forma parte de un proyecto de investigación Santander Complutense en el que se catalogan esas encuadernaciones y se van a difundir. Estamos ahora mismo negociando con la Junta de Castilla-La Mancha y el propio Cabildo la exposición de encuadernaciones que se va a hacer en la Catedral de Toledo, seguramente en junio. Entre junio y julio seguramente se haga esa exposición, coincidiendo con el corpus, seguramente. Bueno, pues uno de los objetivos es la descripción de todos los materiales que se utilizan para la construcción de las encuadernaciones. También se describen las técnicas de construcción empleadas, las técnicas y motivos decorativos y el estado de conservación de eso, de cada una de esas encuadernaciones. Para eso seguimos una ficha descriptiva, una ficha que se divide en tres áreas. Una de ellas es un área de responsabilidad y procedencia de la encuadernación, donde por ejemplo se tienen controlados el nombre del encuadernador, todo participante en la obra, es decir, la persona incluso que hace el papel de aguas o el papel que decora. Sabemos incluso los fabricantes, hay una colección, la del fondo Celada que hemos comentado antes, que tiene muchas encuadernaciones realizadas en Italia y que los papeles de aguas, los papeles dominotados, los papeles impresos de una técnica xilográfica, fueron realizados por la fábrica Remondini en el siglo XVIII, entre otros, y otros realizados también en el siglo XVIII en Alemania, en Hamburgo. Así que bueno, todo eso lo tenemos controlado, está estudiado, sabemos incluso, hay una horquilla de fechas para controlar ese tipo de papeles, con lo cual también los responsables del papel, tanto que decoren de la parte exterior como interior de la encuadernación, se tienen controlados. La fecha de la encuadernación, dimensiones, procedencia, asignatura. La segunda área de descripción la denominamos descripción de la encuadernación y que la dividimos en cuatro secciones. Por un lado tenemos los materiales utilizados, las técnicas de encuadernación, es decir, los tipos de cosidos, por ejemplo, la decoración, que se habla desde los utensilios empleados para la decoración, las técnicas de decoración, y qué estructura decorativa se está utilizando en esa decoración, y por último, el estado de conservación. Y el último área que tenemos en esta ficha es un área de descripción del cuerpo del libro, donde bueno, pues tenemos una descripción bibliográfica del contenido de la obra. Otro de los objetivos que tenemos previstos, como hemos dicho, es la exposición de las encuadernaciones, una exposición con alrededor de unas 150 encuadernaciones que irían desde el siglo XIV, siglo XV hasta el siglo XIX. Una selección de las mejores encuadernaciones artísticas que son las que están viendo ahora mismo en pantalla. Es una selección de todas esas encuadernaciones de los diferentes siglos y de los diferentes estilos decorativos. Todas encuadernaciones artísticas, es decir, que tienen motivos y elementos artísticos. Bueno, aparte de esta exposición, que irá junto con un catálogo, se está preparando la publicación de un estudio detallado de todas las encuadernaciones, por estilos decorativos y por siglos, incluso hasta de los papeles que decíamos antes de Remondini, un estudio exhaustivo que se publicará posteriormente, seguramente para el año 2010, después de la exposición. Bueno, pues uno de los objetivos importantes que también tiene este proyecto
es la catalogación, pero una catalogación automatizada. Antes hablábamos de la biblioteca digital, bueno, es una catalogación automatizada. Una catalogación en la que se está ahora mismo realizando el software, el desarrollo de ese sistema, sería la creación de una, no de una base de datos de una biblioteca concreta, sino la realización de un catálogo colectivo de colaboraciones artísticas. Un catálogo en el que serán incluidas los fondos de diferentes bibliotecas. Tenemos la ventaja que aquí ya tenemos catalogado las encuadernaciones de la Complutense, 400 y pico encuadernaciones, y que bueno, están catalogadas, pero no de manera automatizada. Nos falta hacer ese proceso. Pero bueno, ya tenemos los datos, por lo menos, y solo haría falta hacer la migración de esos datos. Ese catálogo colectivo, similar al catálogo colectivo de patrimonio bibliográfico, en el que tendríamos toda esa información, y que además está previsto que tengamos el enlace directamente con el OPAC de cada biblioteca. Es decir, que desde el registro catalográfico de la encuadernación podamos ir al registro bibliográfico del OPAC donde esté esa obra, y al revés, desde el OPAC de la biblioteca tener un enlace directo con este catálogo colectivo. Por ejemplo, la biblioteca de la Catedral de Toledo no tiene OPAC. ¿Cuál sería la alternativa? Hacer el enlace al catálogo colectivo de patrimonio bibliográfico del Ministerio de Cultura. Esa sería la opción que tendríamos y que bueno, pues, se está viendo con muy buenos ojos. ¿Qué es lo primero que hemos hecho en este proyecto de investigación? Lo primero fue hacer un inventario donde se controlaron 1.527 encuadernaciones artísticas. Por ejemplo, 250 encuadernaciones mudéjares y góticas, es uno de los fondos más importantes de encuadernaciones mudéjares, de todas las posibles que tenemos. Hay diversas clasificaciones de encuadernaciones mudéjares, bueno, pues de todas ellas, algunas muy curiosas, algunas toledanas, otras salmantinas, algunas italianas también, tenemos una gran variedad. Tenemos también encuadernaciones, unas 300 del siglo XVII, donde sobresalen las renacentistas y platerescas, unas 60 del siglo XVII, donde tenemos encuadernaciones de tipo barroco, de abanicos, Aladuseil, de Gascón. Tenemos unas 350 encuadernaciones del siglo XVIII, la inmensa mayoría italianas, del fondo Celada, muchísimas de ellas neoclásicas. Y algunas también de encajes, y ya por último unas 25 aproximadamente del siglo XIX del estilo romántico. También dentro de este inventario que hemos hecho aparecen encuadernaciones de tipo holandesas, encuadernaciones textiles, encuadernaciones de pergamino teñidas o pintadas, encuadernaciones con papeles dorados, de papeles alemanes. Y un fondo que tenemos inventariado pero no catalogado son encuadernaciones realizadas con pasta española y pasta valenciana, en la que la decoración la tenemos en el lomo exclusivamente, no en las tapas. En esas solamente las hemos inventariado, pero no las hemos catalogado. Y un fondo muy, muy curioso, muy importante, y que nunca se haya, prácticamente no se haya estudiado casi nada sobre encuadernaciones, son las encuadernaciones de pergamino, de cartera. Es un mundo que todavía está por investigar, las encuadernaciones de pergamino. Son las que pertenecen al fondo de obra y fábrica, en el que tenemos 356 encuadernaciones que están decoradas bellamente con rosetones en las solapas. Creo que alguna fotografía la han visto ya, y que son muy curiosas porque se utilizan diferentes materiales, desde tiras de piel coloreadas, teñidas de diferentes colores, cintas de tela, bueno, hay diferentes posibilidades. Bueno, pues se han catalogado, una vez hecho el inventario, se han catalogado 1.044 encuadernaciones, en las que se han seguido para esa catalogación la ficha que hemos dicho hace un momento, y también se han identificado todos los motivos y emblemas heráldicos, marcas de propiedad, también se ha incluido la procedencia de la obra, el año, el siglo, la encuadernación y sus dimensiones. Todas esas descripciones serán volcadas cuando esté finalizado ese catálogo colectivo del que hablábamos hace un momento, y como resultado más importante de este proyecto en sí, es un proyecto integral de inventariado e identificación de las encuadernaciones, algo no muy usual, no se ha hecho muy a menudo. Hay que contar que las encuadernaciones forman parte del libro y siempre ha sido el elemento más olvidado. No nos tenemos que olvidar que si no tuviésemos una encuadernación, a lo mejor no teníamos contenido de la obra. Ha sido primordialmente el elemento principal de conservación, de preservación del contenido, y que después ha sido bellamente decorado en muchísimas ocasiones.
Ese trabajo es un trabajo muy minucioso, donde, por ejemplo, para que os haga una idea, hay cuadernos en Mudéjares, donde tienen la decoración no simétrica en cada una de las tapas, con lo cual es hacer una descripción doble. Te puedes llegar a tirar como unas 2 horas para hacer una descripción de una cuadernación completa, porque los hierros son hierros sueltos y diferentes, y hay que describir cada uno de los hierros, es hacer un catálogo de los hierros, para luego poder hacer estudios comparativos con encuadernaciones de otros lugares. Lo bueno que tendría este catálogo colectivo es que todas esas encuadernaciones las tiras juntas y el estudio sería mucho más fácil de poder de realizarse. Bueno, pues este catálogo colectivo que decía y que hemos utilizado para la catalogación de las encuadernaciones de Toledo, en el que formarán parte también las encuadernaciones de la Complutense, es un proyecto, el del catálogo colectivo, no es un proyecto que vaya a acabar ahora, sino que es un proyecto que está empezando y que se une con un nuevo proyecto de investigación que el Ministerio de Cultura, un proyecto de IMARTE, nos ha concedido hace un año, un proyecto de 2009 al 2011 para la catalogación automatizada de las encuadernaciones de la Complutense, es decir, esas 444 catalogadas ya, junto con otras que han ido saliendo, y encuadernaciones del fondo de Francisco Vera, del que antes nos hablaba el profesor Fermín de los Reyes, en el cual ya tenemos inventariadas 330 encuadernaciones, de las cuales 39 tienen firma del autor, firma del encuadernador, Ortiz, Menard, Vera, Palomino, encuadernadores importantes, famosos, en los que tenemos controladas esas encuadernaciones, y que ahora mismo hay una alumna del máster, está haciendo un trabajo de máster, que está catalogando esas encuadernaciones, y que todo eso forma parte de este proyecto de investigación. Curiosamente, dentro de esas encuadernaciones hay dos que son mexicanas, y simplemente para indicarles, una es del año 1770, impresa por José Antonio de Ogal, realizada la encuadernación por Menard, un encuadernador francés que trabajó en España en el siglo XIX, y otra realizada, impresa también en México, por María Fernández Jauregui, y que fue realizada también por Benito Vera, un encuadernador que todavía vive, un encuadernador madrileño, y bueno, las tenemos catalogadas, las encuadernaciones, ya están descritas. Simplemente, bueno, pues el desarrollo de este catálogo colectivo de encuadernaciones va a favorecer la descripción de las encuadernaciones en diferentes instituciones y va a hacer que se puedan unir en un mismo catálogo las descripciones de diferentes lugares. Es una iniciativa pionera, ya que las pocas bases de datos que tenemos en el mundo son bases de datos independientes. Una la tenemos en Palacio, la más importante quizás y más conocida es la de la British Library, la base de datos de encuadernaciones, y alguna más en Francia que podemos tener, y que no son bases de datos uniformes, no son uniformes entre ellas. Bueno, pues con este proyecto estamos intentando preservar todo lo que es el patrimonio documental, bibliográfico y cultural de España, utilizando nuevas tecnologías de la información, encaminadas a la difusión de todo lo que es la cultura, y el uso de internet, porque esta base de datos podrá ser utilizada libremente desde cualquier lugar. Aquí están viendo una de las guardas xilográficas de Remondini, de la fábrica de Remondini. Así que bueno, pues nada más, muchas gracias. Su ponencia sobre investigación sobre el libro en la corte española de Felipe II, Regia Biblioteca. Durante la segunda mitad del siglo XVI, es decir, durante el reinado de Felipe II. Sobre esta cuestión abordaremos 4 grandes espacios, como es lógico, muy grandes, en cuanto
cuanto al contenido, pero por limitación de tiempo, pues tendrán que ser abordados a grandes pinceladas, a grandes rasgos, los antecedentes de la investigación, el espacio de la misma, las fuentes para la investigación en este tema y, por último, los objetivos, el propósito que se pretende alcanzar con este tipo de estudios. Los antecedentes pues están en mi propia trayectoria investigadora. Mi tesis doctoral fue sobre la educación de segundo. Eso me obligó a localizar los libros que se habían comprado para la educación del príncipe y, para mi sorpresa, lo que parecía simplemente una documentación de cuentas, tal, se convirtió al final en un catálogo de 1.500 libros aproximadamente, que se conservan en su mayor parte en la Real Biblioteca del Escorial. Aquello fue fruto de la librería rica de Felipe II en 1998. A continuación, los años siguientes, y como si esto fuera una caja de muñecas, pues fuimos ampliando y de dedicarnos a estudiar y catalogar la biblioteca de Felipe II siendo príncipe, pasamos a estudiar las bibliotecas de sus parientes, es decir, en Regia Biblioteca, publicada en el 2005 en dos volúmenes, reconstruimos las bibliotecas de la reina Juana la Loca, abuela de Felipe II, de Carlos V y de la emperatriz Isabel de Portugal, sus padres, y de otro personaje muy importante, María de Hungría, tía de Felipe II y hermana de Carlos V, que su relación con España fue muy breve, los dos años que permaneció aquí, pero puesto que sus libros se encontraban en el Escorial y era un fondo también muy rico de impresos franceses, había que incluirlo en el conjunto. Por último, el año pasado se publicó el cese de los libros, donde simplemente me centré en estudiar las lecturas de Carlos V a través de sus libros, cómo a través de esas lecturas se puede acceder a la mentalidad del personaje. La siguiente fase pues va a ser esta Regia Biblioteca II, el libro en la corte española de Felipe II. El espacio de investigación, cronológicamente, lo tendremos entre 1556 y 1598, coincidiendo con el reinado de Felipe II. Y dentro de este periodo cronológico tendríamos dos grandes áreas. Una es la Real Biblioteca del Escorial, la fundación de Felipe II, hacia 1561 el monasterio, hacia 1564, 1565 se decide ya crear una biblioteca pública en este espacio monástico y regio. ¿Diferencias? Bueno, pues estamos, con respecto a las siguientes librerías particulares, ante una biblioteca de carácter público, el sello público del siglo XVI, un sello público que podemos aplicar actualmente. El segundo espacio estaría relacionado con las librerías particulares del rey y de sus familiares. Parte de estos fondos, a la muerte de sus posesores, pasaron a la Real Biblioteca del Escorial, pero otros no. Tendríamos que estudiar, por tanto, los libros personales de Felipe II, de su hermana Juana de Austria, princesa de Portugal, de su hijo el malhadado príncipe Don Carlos, fallecido en 1568, de Juan de Austria, hijo bastardo de Carlos V, de Felipe III, siendo príncipe, y así como de sus hermanas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, y por último de las dos reinas, esposas de Felipe II en este periodo, que son Isabel de Valois y Ana de Austria. Sobre el Escorial, tenemos que recordar, pues aproximadamente en la actualidad hay unos 60.000 impresos que podríamos situar en el siglo XVI. Impresos comprados, adquiridos, donados a Felipe II para enriquecer esta gran biblioteca pública. Una biblioteca pública, voy a hablar brevemente de ella, hay que recordar que a Carlos V y a Felipe II, ya en 1557-1558, Juan Páez de Castro les recomendó la fundación de una biblioteca real, imitando pues, las bibliotecas reales que habían hecho Francisco I, Fontainebleau y Blois, o la biblioteca marciana, o la biblioteca vaticana en Italia, algo de lo que se carecía en España, y siendo la principal potencia europea, pues parece un poco, desde el punto de vista de la propaganda política, cultural, un error.
Es cierto que Carlos V quiso hacerlo antes, fue el castillo de Simancas, el archivo de Simancas, que hoy solo archivo, en principio fue concebido también como una biblioteca. Carlos V no lo pudo hacer porque entre 1543 y 1556 está ausente en España. Por lo tanto, sí, se inició el proceso, pero se limita a donar una pequeña parte de su biblioteca personal que quedó en Arribas. Páez de Castro, teniendo en cuenta este proyecto fallido, básicamente porque recordemos que Páez de Castro no está concibiendo el Escorial. Él nos habla, por ejemplo, de Valladolid. Claro, pero Valladolid está al lado de Simancas. Y de esa intención, ese continuo consejo de que los libros se lleven a Valladolid porque es ciudad y hay lectores, nos está diciendo, llévenlo a Valladolid porque Simancas esté cerca, no va a ir nadie. No lo dice de manera explícita, pero de manera implícita se entiende por qué Páez de Castro insistía tanto que eso se llevara a una ciudad. Felipe II, cuando está en los Países Bajos, toma muy en cuenta el consejo de Páez de Castro, pero para Bruselas. En 1559, antes de irse del país, funda en Bruselas una biblioteca real. Llega a España, sin embargo, durante años no hace nada. Aparece. ¿Por qué? Pues por la cuestión religiosa con la que se encuentra en el país. La expansión del protestantismo en 1558, la expansión magnificada por el Santo Oficio, en realidad, por pequeños cenáculos en Sevilla y en Valladolid, pero con personalidades importantes y vinculados a ello, hace que el libro se haga sospechoso. Por lo tanto, la idea de una biblioteca pública real, que además sus fondos eran todos de la primera mitad del siglo XVI y por lo tanto sospechosos, expurgables y no dados a la lectura pública, hace que este proceso se dilate hasta 1564-1565. Normalmente se piensa que el Escorial ya se concibió arquitectónicamente como parte, como un mausoleo, como un palacio, como un monasterio, como una biblioteca. En realidad no. Juan Bautista de Toledo, en su proyecto de 1561, le tenemos en imagen, solo concibió una librería monástica que iba a estar en una torre, es decir, dentro del espacio monacal. Dentro del espacio monacal no tenía sentido hacer una librería pública. Era simplemente una torre medieval para que los monjes tuvieran su propia monastería. Estas torres catedrales desaparecerán en el proyecto de Juan Bautista, de Juan de Herrera, en 1570, en el que ya introduce una biblioteca y la cuenta en el espacio principal, en la fachada del mismo edificio. Creando un eje donde estaría la cultura, la religión, la basílica y por último el mausoleo real y el palacio o casa de Felipe II. Fe, cultura y poder en un mismo eje. Y la cultura, lógicamente Herrera, con la mentalidad renacentista, pues la pone, no, al principio no porque sea lo más importante, evidentemente la fe o el rey es más importante que la cultura, lo pone al principio porque va a crearse una biblioteca pública y la gente tiene que acceder a ella. En vez de estar en una torre dentro del monasterio, se coloca en un espacio, se busca en el Escorial, pues sale, que se entra por aquí, se sube una escalerita y ya estamos en el salón de frescos. Accesibilidad a esos fondos desde el punto de vista ya arquitectónico. Los fondos de la Laurentina, pues tenemos una gran cantidad. Por un lado tendríamos dos grandes grupos, los libros del Alcázar Real, propiedad de Felipe II, bibliotecas reales, lo propio de él, su librería rica que hemos hablado antes, los libros que hereda de Carlos V, los libros que hereda de María de Hungría, los libros que hereda de su abuela Juana la Loca. A continuación, los libros comprados a bibliófilos de la época, el siglo XVI, Martín Ayala, Marco Juan, Gonzalo Pérez, el propio Juan Páez de Castro, y cronológicamente avanzando hacia el final del reinado, la compra de los libros del otro bibliófilo, Diego Hurtado de Mendoza, fondos confiscados por el Santo Oficio. El Santo Oficio decide trasladar esos libros prohibidos al monasterio, y los índices se hacen a fines del XVI con estos fondos que están en el infierno. En la biblioteca, libros comprados por Felipe II a sus parientes, Carlos de Austria, fuera de Austria, fuera de Austria, o libros adquiridos en el extranjero por Arias Fontano o por el embajador de Italia en Venecia, y naturalmente ya todo el fondo inabarcable de libros que se envían a Felipe II, y que Felipe II normalmente lo único que dice, denle la gracia de la medalla de oro, envíese a mi escuela. No se nos queda él personalmente, no formaría parte de su librería personal. Esto daría lugar a un trabajo que podría llamar Regia Laurentina. Si esto solo por el volumen de lo que hay en este punto sería extraordinario. El otro asunto es el de las librerías particulares. Y aquí tenemos a todos los personajes a los que vamos a vincular los libros,
y cuyo tamaño, incluso con fotografía, tiene relación con el volumen de sus libros. Felipe II exhibió a su personaje principal como gran bibliófilo, como gran impulsor de la cultura durante su reinado. Su hermana Juana de Austria tiene una biblioteca también muy interesante. Ella hereda muchos fondos de la antigua emperatriz Isabel de Portugal. Durante mucho tiempo es un personaje que refleja la bibliofilia regia en la corte de Felipe II, mucho más que sus cuñadas Isabel de Valois o Ana de Austria, que tienen unos fondos bibliográficos muy menores. En el caso de Isabel de Valois, había que disculparla por el hecho de que tenía los libros de María Duría. María Duría llegó a España con 600 impresos franceses, y la Isabel de Valois pues, prácticamente todos. Isabel de Valois está ya en el aspecto bien servido. Tiene muchísimo interés el príncipe don Carlos. El príncipe don Carlos, fallecido en 1568, evidentemente con problemas mentales, pero con una clara idea de la importancia del libro como objeto cultural. Tanto es así que algunas de las iniciativas que va a llevar Felipe II van a ser precedidas por don Carlos. Es decir, la idea de comprar los libros de Honorato Juan es de don Carlos, discípulo de Honorato Juan, con su maestro. La idea de comprar la gran biblioteca de Diego Hurtado de Mendoza es de don Carlos. Inicialmente lo que ocurre es que en 1568, en enero seguido, a 10 de julio, estos proyectos bibliográficos aparecen. ¿Cuál era la idea de don Carlos? Lógicamente, imitar, superar a su padre. Mi padre que ha tenido esto, mi padre que ha hecho la biblioteca real, mi padre que tiene 1500 librerías ricas, con su complejo personal, lo vierte también en los libros, dice yo más. Empieza a adquirir, empieza, tiende a adquirir sorprende también los libros de fondo americano. Don Carlos tiene fondos americanos. Entre ellos un catecismo en lengua mexica, iluminado, que está en el Escorial. Tiene mucho contacto también con eruditos americanos. Como al mismo tiempo tiene una magnífica biblioteca de impresos alemanes. En su megalomanía, él quiere ser el nuevo emperador. Es decir, mi padre no ha querido, pero yo voy a ser Carlos VI. Una cosa ni la otra. Juan de Austria tiene una biblioteca, como veremos, muy interesante, muy personal. El hecho de que sean pocos libros no significa que sea mala biblioteca. Al contrario, nos hablan de bibliotecas personales, de lecturas mucho más personales. Cuando uno tiene 3.000 libros y no sabe muy bien para qué tiene 3.000 libros. Y en el caso de Felipe III, el último, tenemos una biblioteca escolar que nos habla muy bien de los proyectos pedagógicos, las ideas escolares y religiosas y políticas que predominaron al final del reino. ¿Cómo podemos reconstruir estas bibliotecas? Bueno, pues tenemos tres tipos de fuentes, las bibliográficas, las documentales y las librarias. Las bibliográficas todas las conocemos, pues es empezar a mirar en artículos, en congresos, en actas, etc. Es una información cuantitativa, muy rica, y simplemente buscar cualquier trabajo de investigación. Pues empecemos por la bibliografía. Información general, detallada y particularizada de cada uno de los temas que nos encontraremos. Catecismo en lengua mexicana, pues obviamente a empezar a buscar bibliografías sobre este ejemplar que tenemos en el escrito. Pasaremos rápidamente, iremos al meollo, que es la información documental. La información documental, más difícil de localizar y mucho más dispersa. La información de archivo, de cuentas, de iglesias, de inventarios, catálogos, de monedas, correspondencia. Tenemos por suerte el hecho de que estamos hablando de personajes de la Casa Real y por lo tanto hay una gran documentación, aunque solo sea de cuentas y gastos y de correspondencia. Tenemos por lo tanto un gran volumen de información, pero único problema, que no está sistematizada, es decir, no existe un consejo de bibliotecas, un consejo de, por lo tanto está muy dispersa y hay que mirar papel por papel para encontrar, por ejemplo, en correspondencia, la carta en la que el secretario Mateo Vázquez le dice a Felipe II, y aparte de esto de Flandes, me ha llegado este libro. Claro, hay que ir carta por papel. Más sencillo es cuando nos encontramos con los catálogos e inventarios, fundamentalmente los catálogos e inventarios que se realizaron para la transferencia de fondos desde el Alcázar Real hasta el Escorial. Tenemos el inventario de 1574, de los libros que habían quedado en ese año todavía en la Torre Alta del Alcázar Antiguo de Madrid, se catalogan para decidir cómo se llevan al Escorial, cuáles sí y cuáles no. Tenemos luego, naturalmente, los propios inventarios y catálogos que se hacen en el Real Monasterio, entre ellos por Benito Arias Montano. De manuscritos
y de impresos, que nos da mucha información. Por ejemplo, hay un grupo de manuscritos franceses en los que no sabemos dónde procedía, pero de repente se nos dice que vienen de la tienda de Francisco I en Pavía, es decir, los restos del saqueo de 1525 tras la derrota del rey francés en España. Documentación de archivo. De archivo hay que, en este caso, el Instituto de Valencia Don Juan, con el Zabaldo, el Archivo Histórico Nacional, el Archivo General de Simancas, cartas como estas, del embajador de Francia, indicando que envía un libro al rey, al secretario Zayas, o esta otra carta de un embajador en Venecia, notificando el envío de un libro, esta otra carta de Ambrosio, no es de Ambrosio de Morales, es de Ambrosio de Morales, notificando a Felipe II que él ha catalogado, le ha investigado los libros de Pae de Castro, los que se pueden enviar al Escorial, y la anotación manuscrita al margen del propio Felipe II. Está bien, el hecho de que Felipe II tenga una vinculación directa, no se limita a, si Felipe II le pasa en el papel, lo lee, anota, contesta, etc. Una anotación directa. Y hay que arrastrar estos registros documentales. Documentación, tenemos muchos documentos, pero hay que buscarlos en general para estar en el Escorial. Ahí nos encontramos la otra parte, las fuentes lineales. Aquí tenemos la ventaja de que tenemos muchas posibilidades de que el ejemplar que se nos dice en la bibliografía, el ejemplar que se nos habla en la documentación, sea materialmente un objeto material, que podamos darle toda la dimensión. Como tal libro, también proporciona información. Todo libro es un objeto material, pero información. ¿Qué información nos proporcionaría ese libro aparte de la bibliografía o la documentación de archivo? Pues su encuadernación, las huellas de lectura que podamos encontrar en él, o las iluminaciones y otras decoraciones. En este caso tenemos que vincular archivo con libro. Las encuadernaciones. El profesor Antonio Carballo ha hablado ahora de las encuadernaciones de Toledo. Yo me encontré con la librería Rica, pues teníamos la ventaja de que, como sabíamos que el encuadernador había hecho la librería Rica, teníamos un nombre, con el nombre teníamos un inventario de hierros a tal, y con ese inventario, con ese nombre, otras encuadernaciones de ese mismo taller pueden identificar. En el caso de los fondos de esta regia y bibliotecarios, haremos lo mismo. Tenemos las fuentes de nuestros encuadernadores. Al localizar el libro sabemos qué encuadernador lo hizo y en qué año. Tenemos el inventario y a otros fondos podemos encontrarle la autoría. Por ejemplo, de esta sabemos que es un madrileño, Juan de Medina. Esta otra es del taller salmantino de Juan Márquez, ya posterior. Otra, sin embargo, no nos van a dar información. Por ejemplo, estas encuadernaciones comerciales leonesas. Se vendían ya encuadernados, pero tenemos el fondo. Esta magnífica regia biblioteca de Plantino, encuadernada. Pues también tenemos el nombre del encuadernador. El encuadernador es de Alcalá de Henares. Las huellas de la lectura. Pues es algo que está muy en boga, pero hay que reconocer que en el caso de los libros de la Real Biblioteca no tenemos demasiadas huellas de lectura de los personajes reales. Solo don Carlos, que se dedica a hacer robaciones penne y dibujitos y cosas así, pero el resto de los parientes de la familia real no solían pintar o garabatear o escribir en sus libros. En el caso de la Real Biblioteca de la Escuela, sí es muy interesante estas huellas de lectura. Tenemos los slimis, como este de don Diego de Mendoza, o slimis que aparentemente no hallamos. Por ejemplo, este calendario romano. Tenemos la asignatura, y ahí debajo AM. Bueno, si no fuera por la documentación y supiéramos que un ejemplar de este libro en 1582 fue donado al Escorial por un notable erudito, no sabíamos que AM es Benito Arias Montano. Ahora, de repente, gracias a esto, podemos localizar otros libros de este humanista y biblista español del siglo XVI, siglo XX, por AM, por la documentación de archivo. Los superlibros heráldicos, voy a aburrir con ello, los Dono de Edith, Antonio Agustín, libro, etcétera, es decir, empezamos a reconstruir las relaciones culturales, los Dono de Edith en la propia encuadernación, a Felipe II, rey óptimo máximo, y todo esto, en definitiva, para un propósito que es el libro como objeto material
marco histórico completo, es decir, llegar a hacer un estudio histórico y también una catalogación de los mismos siguiendo unos criterios, primero la descripción tipográfica de los mismos, la asignatura, la descripción de la encuadernación y por último una nota histórica donde se narre la historia del volumen, de manera que la documentación y el ejemplar propio formen el triunfo del investigador que logre darle toda su dimensión a este libro. Ejemplos, por ejemplo, que tenemos aquí. Hemos hablado de una carta del embajador francés y con esto ya concluyo, diciendo que le envía un libro. Tenemos de Monsieur de Bay. ¿Qué libro es de Monsieur de Bay? No, uno del Escorial. Y se encuentran, evidentemente, las obras completas de Jacques de Bay dedicadas a Catalina de Medici, a Carlos X, etc. Y joyita que nos da el libro, no solo la encuadernación de la pampa, sino el hecho de que el propio Bay, al inicio del mismo, pone un soneto a Felipe II en francés, obra que era desconocida de este poeta francés. Naturalmente luego se cayó en ninguna de sus misceláneas y obras completas, volvió a poner que había dedicado un soneto a Felipe II. Este otro que también nos vino de Francia, un manuscrito griego, encuadernado también a Fanfar, y que sabemos que nos envía, quién lo envía desde Francia, etc. Otros casos, los famosos planos de Deventer, que están en la Biblioteca Nacional. Como se realizaron en la época de Carlos V, se supone que provenía de Carlos V. Hoy sabemos que en realidad era de su hijo, don Juan de Austria, a quien cuando fue gobernador en los Países Bajos se le entregó el libro, y luego Felipe II compró en Almoneda estos planos de Deventer. O este otro ejemplar, la Biblia del Oso, Biblia luterana, que se encontraba en el Escorial, y en el inventario de libros prohibidos se nos dice envióla don Juan de Austria a su majestad. También, son datos históricos interesantes que a estos personajes nos los retratan de una manera diferente. Es interesante el tema de los libros, porque los libros estaban destinados a perdurar y han perdurado. Hemos perdido sus ropas, hemos perdido todo lo demás, pero curiosamente sus libros, precisamente por sus características y por su uso, han llegado hasta nosotros y nos permiten acceder al personaje más allá de las frías estatuas de bronce que podemos encontrar en el panteón del Escorial. Con esto concluyo y muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer al comité organizador pues que nos hayan dejado un espacio para compartir con ustedes proyectos de investigación. El proyecto que vamos a presentar realmente acaba de arrancar prácticamente en el mes de enero, por lo tanto no podemos ofrecerles conclusiones, pero sí que queríamos pues compartir con ustedes pues el contenido que nos parece que es de interés. ¿No se oye? Ah, es que no estaba en colócalo más frente a ti. Vale. Bueno, el Instituto de Patrimonio Cultural es una subdirección general de la Dirección de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, y entre sus funciones pues se encuentran tanto el tratamiento y la conservación de la documentación relativa al patrimonio cultural español como la difusión, poner a disposición tanto de la administración, de investigadores, profesionales y ciudadanos dicha documentación. Dentro del fondo que conserva el Instituto Patrimonio Cultural, pues destaca una de las más importantes colecciones de imágenes fotográficas sobre bienes culturales, aproximadamente 800.000 imágenes, que nos ponen en contacto con los inicios de la introducción de la fotografía, de las técnicas fotográficas en España a mediados del siglo XIX. Este gran fondo de 800.000 imágenes se ha formado tanto por la adquisición, ya sea por compra o por donación, como por la propia documentación generada con los trabajos y las intervenciones del Instituto del Patrimonio y sus predecesores desde el año 1962. El archivo fotográfico Pando, que es de lo que trata específicamente nuestra intervención, pues es justo, si no le importa, es que no veo si no me reclamo. Gracias. Bueno, pues
pues decía que fue adquirido tanto por la compra como por la donación. Recoge la obra de 50 años de trabajo de los fotógrafos Juan Miguel Pando Barrero, desde el año 36 al año 83, y la de su hijo, Juan Pando Despierto, que trabajó con su padre desde el año 62 y que continuó posteriormente su trabajo hasta el 2003. Además de la obra de estos fotógrafos, también se ha adquirido 17 libros de registro y los ficheros de los clientes, de los fotógrafos. Este material puede ser estudiado y observado, como podrán suponer, desde muy variados puntos de vista: documental, histórico, estético, científico, social, y verdaderamente tiene gran interés. Por una parte, es el testimonio gráfico más voluminoso de España entre el año 36 y el 93. Por otra parte, constituye una de las mayores colecciones de imágenes de Marruecos entre los años 49 y 77. Y también es un referente de imágenes de la industria hidroeléctrica, petroquímica, de las obras públicas, la iluminación de monumentos y las imágenes publicitarias. Sobre la colección de Marruecos, tan solo apuntar que, bueno, pues el fotógrafo pues fue encargado por la empresa Philips para que hiciera allí unas fotografías de la iluminación de unos edificios, y quedó fascinado del país y se dedicó, además de hacer las fotografías que tenía que realizar por encargo, pues a hacer un reportaje fotográfico pues del país, verdaderamente muy interesante y que se aleja bastante de un reportaje fotográfico de los fotógrafos de entonces, que recogían sobre todo pues la guerra, ¿no? el rastro de la guerra. El contenido del fondo con el que estamos trabajando pues se divide en lo que es un bloque nacional y un bloque binacional, más una serie de donaciones. El bloque nacional tampoco nos vamos a extender mucho, simplemente que se incorporó al instituto en enero del 2004, los autores son tanto padre e hijo, son negativos fotográficos, en concreto 113.000, es la parte del fondo más gruesa, más amplia, y hay distintos formatos el material. El bloque binacional ingresó en el instituto un año después, en abril del 2005, y recoge no solamente negativos sobre España, sino también Marruecos. También existen, como pueden ver, distintos formatos. Además, hay que añadir pues la donación de copias positivas, tanto de Juan Miguel Pando Barrero como la de su hijo Juan Pando Despierto, y también las cámaras, objetivos y el material de laboratorio fotográfico de la segunda mitad del siglo XX. La catalogación y digitalización del archivo Pando forma parte de un proyecto, se enmarca de un proyecto más amplio, que es el que les anunciaba que ha empezado, ¿no?, en enero ahora del 2009, que es en el que participan un grupo de profesores, participamos un grupo de profesores del Departamento de Biblioteconomía y Documentación y el Ministerio de Cultura. Está subvencionado por el Ministerio de Cultura. El objetivo del proyecto, es establecer un plan de catalogación y digitalización de la Fototeca del Patrimonio Cultural que permita mejorar el acceso a la información y a la cultura a través de Internet, para que se puedan afrontar con éxito el nuevo entorno educativo y lo que está demandando nuestra sociedad, y tome en cuenta realmente los intereses y necesidades de los ciudadanos en la actualidad. Realmente el objetivo último del proyecto es difundir los fondos fotográficos de la Fototeca del Patrimonio Cultural en la Biblioteca Digital Europea. Antecedentes, pues en los años 90 se instaló un programa de catalogación y digitalización de los fondos fotográficos que existían entonces en el Instituto de Patrimonio,
pero la realidad es que se hizo con falta de sistematización y por otra parte la tecnología utilizada pues no tenía las funciones requeridas para la difusión a través de la web. Se necesita aplicar estándares que permitan acceder a los documentos digitalizados de forma uniforme, que se pueda interoperar con el resto de colecciones europeas a todos los niveles y que se atienda a la preservación, a la identificación y accesibilidad de los materiales a nivel global, no solamente de los originales, sino de los objetos digitales. Por tanto, estamos hablando de dos aspectos fundamentales en el proyecto, que son la difusión y la preservación. Preservación, insisto, tanto de la fotografía original como del objeto digital. Para ello, pues es imprescindible actualmente pues, trabajar con el protocolo AI y con el esquema de metadatos. Las soluciones a las que se pueden llegar, pues podría ser un paquete comercial o una solución a medida para el Instituto de Patrimonio. Las acciones, aunque después nos centremos pues, en la catalogación y digitalización y no vamos a tocar en esta intervención todas las acciones a tratar, pero sí que tengan por lo menos un marco claro de todo el proyecto. Las acciones serían, por una parte, estudiar los parámetros de digitalización de las imágenes fotográficas, definir los metadatos necesarios para el intercambio de información, diseñar la estructura de datos para la descripción de imágenes, definir el modelo de base de datos para la descripción de imágenes, hacer un estudio comparativo tanto a nivel nacional como internacional de bases de datos que existen en la actualidad en el mercado, de descripción de documentación fotográfica, establecer un programa de digitalización de los fondos de la Fototeca de Patrimonio Cultural, definir las acciones que serían necesarias para incluir los registros e imágenes en la Biblioteca Digital Europea, y estas acciones paralelamente se están aplicando al fondo PANDO para después poderse extender a toda la Fototeca. Y ya, bueno, pasamos a lo que es el aspecto de digitalización y catalogación. Decir brevemente que nombrar, ¿no?, dos documentos pues, de referencia. Por una parte, el proyecto SEPIA de la EFPA de la Unión Europea, que aunque ha concluido, pues verdaderamente pues, es un documento de referencia para tratar fotografías de ámbito patrimonial. Y nos ofrece una serie de recomendaciones, tanto en la digitalización y catalogación de este material. Y por otra parte, el modelo ICE, que nos habla, ¿no?, de ese marco para la preservación del objeto digital en sistema abierto. Juan Miguel, si te parece, hablas tú que como experto en digitalización y fotógrafo además. Gracias, buenos días, pues seguimos viéndonos. Después de la explicación de la profesora Llera, que creo que ha sido muy centrada, muy abierta, pues creo que debemos matizar alguna cosa. Importante porque ella habla de difusión. Yo creo que lo fundamental de este objetivo, porque ha visto la parte técnica y también el origen, lo fundamental de este objetivo es que lleguemos a difundir ese fondo, y les diré por qué. Ustedes que vienen de México están acostumbrados a que allí la fotografía se respete. Hablamos ya de SINAFO, por ejemplo, un sistema nacional de fototecas establecido hace muchísimos años, cuando aquí ni siquiera tenemos un sistema no nacional, sino a veces ni comunitario, porque no todas las comunidades tienen estos sistemas de trabajo. El IPH, el Instituto del Patrimonio Histórico Español, que ahora se llama IPC, se fundó con el nombre de ICRO, Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte. Entonces, pretendían conservar y restaurar, pero nunca se plantearon difundir. Tampoco se plantearon catalogar. Era simplemente el propósito en aquellos momentos de recuperar esos fondos que se iban a perder. Como las colecciones fotográficas en España sistemáticamente han sido destruidas, les pondría mil ejemplos y anécdotas de todo tipo,
Por ejemplo, si alguien, alguno de ustedes, pasea por cerca de la Puerta del Sol por la calle del Príncipe, debe saber que la base de la calle del Príncipe está hecho con el fondo de las placas de cristal del fotógrafo Francia, donde se tiraron y fueron destruidas. Esto es sistemático en España, la fotografía no sale. Nosotros, creo que el proyecto es muy importante, dirigido por la profesora Llera, muy importante porque se trata de catalogar nada más y nada menos que 113.000 documentos. Como 113.000 documentos es imposible catalogarlos en un periodo de tiempo corto, supongo que el proyecto podrá desarrollarse a medio y largo plazo. Lo que sí es importante, por supuesto, es fijar las pautas. Para nosotros decir fijar pautas, aunque parezca algo muy simple, es muy importante, quizá lo más importante, porque si conseguimos fijar esas pautas se van a aplicar a todos los fondos fotográficos del Instituto del Patrimonio Histórico, que por otra parte, aunque ha conservado, como no ha pretendido difundir ni catalogar, lo que ha conservado tampoco tiene tanto interés. En este caso sí, es un fondo importante en cantidad y calidad, pero el Instituto del Patrimonio Histórico tiene 4 o 5 fondos muy interesantes y tiene otros 8 o 10 fondos que no tienen prácticamente ningún interés. Ningún interés ni por contenido ni por continente, porque son soportes modernos, diapositivas de hace unos años, de los años 60, 70, o incluso tarjetas postales. Entonces, en este desarrollo del trabajo, nos hemos planteado, en el reparto de tareas, trabajar sobre bases de datos, trabajar sobre la elaboración de una ficha que sirva de referencia para que se vacíen todos esos contenidos y trabajar también sobre la digitalización. 113.000 documentos, digitalizar 113.000 documentos significa tener un servidor extraordinario para hacer esa digitalización en altísima resolución. Debemos de fijar un criterio de trabajo. Ahora, ¿cómo fijamos criterios de trabajo? Lógicamente, si pretendemos digitalizar en altísima resolución, por ejemplo, 6.400 o 6.000 puntos por pulgada de PIS, que es lo que hacen con planos los arquitectos, sería una barbaridad si lo multiplicamos por 113.000 documentos. Pero las respuestas de los especialistas tienen muchas lecturas. Por ejemplo, imagínense ustedes una fotografía de 9 x 12 centímetros en papel, en formato papel, soporte, perdón, papel, en formato 9 x 12 centímetros, que la vamos a digitalizar y la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué la vamos a digitalizar? Como la respuesta inmediata es para todo, que sirva para todo, cuando realmente nunca se va a aplicar para todo, vamos a digitalizar en altas resoluciones. Nuestro planteamiento va a ser, como punto de referencia, digitalizar entre 300 y 600 puntos para que dé un resultado próximo al documento original, pero además en un número de megas que puede estar entre 3 megas y, si se digitalizara 600 puntos, entre 3 y 17 megas. Eso significa que una fotografía que en origen tiene 9 por 12 centímetros, puede ser reproducida hasta un tamaño de 1 metro, incluso 1,70 o 2 metros. Ahora bien, hecha la consulta a técnicos, a especialistas de laboratorio, nos comentan, muchas gracias, nos comentan que, actualmente lo que se pretende es que en un documento de 9 por 12 centímetros, si hay un detalle que se quiera preservar, debemos digitalizar a una altísima resolución para conseguir luego reproducciones pues, de formatos de 2 metros, pero de detalles de la imagen. Esto es extraordinario técnicamente, pero como yo pienso siempre en el origen, me pregunto si eso es lo que se planteó el fotógrafo y además si el fotógrafo partió de ese referente. Es decir, si nosotros hemos hecho fotografías con cámaras que tienen negativos de 35 milímetros, que son 2 por 3 centímetros, y pretendemos obtener una copia de 24 por 30 centímetros, que está muy bien, con una calidad extraordinaria, ¿por qué ahora cuando digitalizamos queremos tener todas las fotos dispuestas para hacer murales como el Toro de Osborne? Si nunca se va a aplicar. No debemos digitalizar más que una sola vez el documento para que no se dañe. Pero nuestro planteamiento va a ser digitalizar todos los documentos en una resolución media. Nuestro planteamiento no es definitivo todavía. Para que después, en caso de que se quieran digitalizar en con otros parámetros, para hacer exposiciones, para sacar detalles, se puedan volver a digitalizar o redigitalizar esos documentos concretos. Este es uno de los problemas más importantes. Y el otro sería el de fijar o buscar esa base de datos donde podamos volcar toda la información que pueda ser reutilizada. Problema o planteamiento. Todo lo que se está utilizando actualmente en centros públicos y en centros privados ha sido construido desde dentro. Es decir, que salvo algunos programas muy genéricos como Photostation y alguno más,
han sido generados para el propio uso de la institución. Nosotros plantearemos también un estándar, fijándonos en esos modelos que hay en empresas públicas y en empresas privadas. Esta va a ser la respuesta. Creo que solamente quería añadir una cosa muy muy importante para, porque había hablado del Instituto de Patrimonio Histórico, y no en tono negativo ni despectivo, ni mucho menos, sino pensando en cuándo se fundó este instituto, quiero decir que en ese Instituto de Patrimonio Histórico se conservan dos de las colecciones más importantes que tenemos en el país, o quizá las más importantes, una del fotógrafo francés Jean Noval, que castellanizó el nombre y firmó Juan Lauren, y la otra del archivo Moreno, Manuel Moreno y su hijo Vicente Moreno, relacionado con la Guerra Civil Española. Dos fondos a los que acuden habitualmente todos los coleccionistas, todas las instituciones públicas y privadas de fuera de España para trabajar sobre nuestro patrimonio. Nada más, muchas gracias. La catalogación, bueno, nada, simplemente que se está teniendo en cuenta pues que la fotografía, por una parte, es un documento de archivo, es un documento de archivo además pues con unas características especiales, y por otra parte, como decíamos, para difundir ahora mismo la información en internet es necesario utilizar el esquema de metadatos, y también se está teniendo en cuenta a la hora de catalogar, sacar una base de datos en Access, donde se está haciendo ahora mismo el trabajo, con la intención de que se pueda migrar todo pues a el programa que finalmente pues se determine para la fototeca. Muchas gracias. Las monedas más tardías que se compran son de un año antes de que se realice la compra, ¿vale? Es como si nosotros estamos comprando ahora un euro que se acuñó el año pasado. No le estamos concediendo tanto valor histórico como el que podemos conceder dentro de 50 o 100 años, ¿vale? Por eso creo que hay tan poca presencia de esta moneda. No tenemos imágenes de las monedas porque tampoco se han conservado las donaciones que hace el conde de la Cocina de Castro, un diplomático mexicano que va a, bueno, que es miembro de la Academia de la Historia, que crea en México la Academia de la Lengua, y va a donar unas monedas junto a medallas de proclamación, y no se conserva ninguna tampoco. Sí que se van a conservar, por fin encontramos monedas que se conservan, las donaciones realizadas por Mariano Escudero. En 1854 va a donar este real de A8, acuñado en México. La moneda coincide con la imagen, coincide con la moneda donada. Y esta importante, interesantísima moneda donada por Saturnino García Brigadier, que la moneda es presentada en la Academia por Antonio Delgado, otro gran académico, un anticuario fundamental también para el desarrollo de la Academia de la Historia. Y es interesante esta moneda por varias cosas. Lo primero, por la manera en que fue acuñada. Pertenece a la Zeta de Chiloé. En 1820 las tropas reales son expulsadas de Chile, de los territorios de Chile, y se van a centrar en Chiloé, en una isla cercana entre Valparaíso y el Cabo de Hornos. En Chiloé no tienen monetario y deciden acuñar moneda. Como no tienen tampoco material con el que hacer los troqueles, lo que van a ponerse en contacto con un platero local, van a hacer un molde de un peso fuerte, de un real de A8 de Fernando VII, acuñado en Lima en el año 1819, y sobre ese molde van a ir fundiendo plata que han encontrado, que han cogido de los elementos de Roma, de la Iglesia y también del Estado, ¿vale? Tienen la imagen, la moneda, así que se ha identificado, es la última moneda que se acuña en América del Sur, la única moneda indiana. Y el papel que tiene es el papel en el que la movió Antonio Delgado cuando llegó a la Academia de la Historia. Que tiene la imagen y el informe que hace Antonio Delgado sobre cómo se realizó esta moneda y la importancia histórica que tiene. En 1860, Manuel Rosales va a hacer una donación, va a donar cuatro monedas, dos reales de A8 y dos medios reales. Es curioso porque solamente hemos encontrado los dos reales de A8, este que tienen en pantalla, de México, de 1756, que lo tenemos esto, evidentemente, y este otro de Carlos III, acuñado en Lima en 1768. No sabemos datos biográficos de Manuel Rosales, de lo importante que tuvo, pero
sí que sabemos que, bueno, remite desde un pueblo de León, de Alija de los Melones, pienso que sería un coleccionista. Remite 193 monedas a la Academia de la Historia para que la Academia de la Historia elija las que les parece más interesantes. Sabemos que elige las cuatro monedas, lo que digo, los dos reales de A8 y los dos medios reales. Sin embargo, la colección actual solamente hemos localizado los dos reales. Una última donación sería la de Mariano Pardo de Figueroa, que remite una moneda, una macuquina de plata acuñada en la isla de Santo Domingo. Tampoco hemos podido localizarla. Y bueno, han dado mal de tiempo, así que me voy a ir saltando, pero también es importante la información que nos aporta esta documentación sobre las colecciones privadas del momento, la de Tomás Francisco Prieto, muy interesante, porque sabemos que además de formar la parte fundamental de la del Museo de Medallas de la Real Academia de la Historia, perdón, del Museo Casa de la Moneda de Madrid, también se adquieren monedas para la Real Academia de la Historia, aunque en la India no más se adquirieron. Y la de Antonio Delgado, que se cree que se presenta para ofrecer moneda. En la colección de Antonio Delgado también existe moneda en India, pero ninguna lleva la Academia de la Historia. Y por último, ya que falta de tiempo, quiero mostraros el único hallazgo de moneda indiana que se indica dentro de la documentación del archivo del gabinete memorio. Es una moneda de oro, un escudo de oro de Felipe V, acuñado en Lima en el año 1709, y que se descubre al derribar una pared en la parroquia de San Martín de Araujo, en Orense. El secretario del obispo va a comprar la moneda, la va a comprar con 32 reales de billón. Pese a que esto es una moneda de oro, lo que estábamos viendo antes eran monedas de plata y el precio es similar, ¿vale? Y es importante la información sobre hallazgos que nos permite, no en el caso de la moneda indiana, desde luego que solamente una, aunque es muy interesante, pero para el resto de los periodos históricos numismáticos es interesante por la información que nos remite, sobre todo de hallazgos que estaban sin descubrir y que han salido a la luz ahora, cuando en el 2004 se publicó esta documentación. Que haya tan poca documentación relativa a moneda indiana es curioso. Es verdad que no hemos consultado toda la documentación que con la que podemos formar la creación de la colección de moneda indiana. Habría que consultar otros archivos dentro de la Real Academia de la Historia, y que existan tan pocas monedas en la actualidad en relación con las que hemos visto que se adquieren y que se donan, puede estar en relación con dos sucesos, bien con el expolio que se realiza de la colección monetaria de la Real Academia de Historia en la Guerra de la Independencia, o con el intercambio que se hace de manera duplicada, o con hecho que consideran sin suficiente valor histórico. Muchas gracias. Muchas gracias, Fátima. Muy interesante tu investigación. Pasamos la palabra al doctor Luis Rodríguez Junta, quien nos hablará sobre gestión de un portal de información académica, problemas de mantenimiento y difusión, portalamericano.es. Hola. Hola, buenas tardes. A ver, que he avanzado antes de tiempo. Eso, no, me la trata de ver un poco. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Luis Rodríguez Junta, soy profesor asociado aquí en la Complutense, pero de lo que voy a hablar es un poco de una de las tareas de mi trabajo, de mi otro trabajo, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en concreto de un portal dedicado a los estudios latinoamericanos en España, pensando pues que ese portal podía ser interesante para los colegas mexicanos el difundirlo. Pero bueno, el enfoque que quiero darle a la presentación no es presentar simplemente el recurso del portal, sino también pues dirigiéndonos al foro para que pueda ser de mayor interés para todos los del ámbito profesional, para hablar de lo que supone trabajar en un portal, los problemas de mantenimiento, trabajar en un portal con respecto a lo que eran las tareas tradicionales de los centros de documentación. Es decir, que en este caso se trata de un portal que trabajamos en red con otras instituciones,
pero personalmente pues pertenezco a un servicio tradicional que trabajamos con información bibliográfica desde los años 70, elaborando bases de datos bibliográficas muy similares a las que puedan ser en México clase y periódica, las bases de datos bibliográficas que se elaboran en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que son ISOF y INE, ¿no? Entonces quería hacer pues una reflexión sobre las diferencias con estos trabajos documentales, lo que suponen los portales, como una de las tareas que ahora se están enmarcando muchos centros de documentación, tanto elaboración de portales donde se incorporan revistas electrónicas, como portales de difusión general o que incorporan diferentes recursos. Para empezar con una apreciación también sobre el concepto de portal, creo que hay cierta ambigüedad entre lo que supone la palabra portal, pero es una ambigüedad que no podemos obviar por el hecho de que el concepto también ha ido evolucionando con el tiempo. Es decir, que en los inicios, cuando empieza a utilizarse esta palabra de portal de Internet, se refiere a prácticamente a lo que son los directorios. Se limita a cualquier puerta, a cualquier página web que intenta dar entrada a una multitud de recursos externos, por tanto los servicios que describían o direccionaban hacia los recursos de una área temática sería el concepto de portal más tradicional, pero la realidad es que ese concepto ha ido evolucionando, se ha pasado a una segunda fase donde lo que se valora en los portales es sobre todo el hecho de que tienen contenidos propios, no se limitan a direccionar hacia otros recursos externos, sino que sobre todo son servicios donde se generan contenidos, o además se generan contenidos, y pues también compartimos esta temática con una tercera evolución del concepto del portal que actualmente se está atendiendo hacia los espacios de comunicación, ¿no? Servicios de un portal hoy en día, pues en muchos casos están sirviendo de vehículo de expresión de un colectivo, intentando pues incorporarse a esta tendencia de la red social, el dar espacios para la opinión, el dar espacios para la participación. Bueno, dentro del ámbito de los portales se puede hablar también de portales científicos, que sería el caso de lo que yo voy a hacer reflexionar, ¿no? Los servicios de documentación científica, pues estamos enmarcados en la elaboración de portales científicos, que sería una modalidad de otra etiqueta también que se ha utilizado para los portales, son los portales temáticos, ¿no? Los portales dirigidos a una comunidad científica concreta, en los cuales pues se aúna la comunicación dentro de lo que se intenta aglutinar a una red, a un colectivo, por tanto el poder identificar a esa red, el ayudar a la divulgación de los profesionales, los expertos, por tanto puede servir como un recurso que ayuda a localizar expertos y a localizar documentación de una temática concreta. Y bueno, una de las ventajas que tiene esta elaboración de portales científicos frente a los sistemas multidisciplinares es el asegurar una plena pertinencia de todo lo que se incorpora allí, ¿no? Cuando la búsqueda de información se refiere a una temática muy concreta, se acelera, se facilita una recuperación, puesto que todo lo que hay es pertinente con seguridad, no se dispersa con otros contenidos. Pero bueno, pues también dentro de estos portales científicos pues es normal que intentemos considerarlos como un espacio donde intentamos integrar la participación de ese colectivo. No podemos, desde los servicios de información, estamos acostumbrados, el sistema tradicional de trabajo es recibimos publicaciones, recibimos información, nosotros la procesamos y no tenemos más contacto con aquellos que elaboran esta documentación. En el caso de los portales, pues intentamos que esa comunicación sea mucho más eficaz, que haya una participación, que sea una colaboración en la gestión y en la elaboración y mantenimiento del portal. La gestión y diseño de portales es un campo, por tanto, donde seguimos aplicando las técnicas documentales que hemos trabajado tradicionalmente en las bases de datos bibliográficas. Por tanto, yo sí considero que es un área de trabajo para los profesionales de alto interés o que debe de incorporarse dentro de la formación académica, también el hablar de lo que es la gestión de contenidos dentro de un portal y su diseño, puesto que aquí estamos aplicando las tareas tradicionales que hemos aplicado siempre en cuanto a organización del conocimiento. Es un campo donde podemos aplicar clasificaciones, taxonomías o incluso tesauros. Y tenemos una tarea también de
dar una estructura a esa información, y por tanto pues en eso es donde se supone que los documentalistas, bibliotecarios, archiveros, etcétera, todos los profesionales de la información, pues son expertos, ¿no?, en buscar la estructura más eficaz, hacer la interrelación entre el usuario y la información, facilitando su localización y su catalogación, ¿no? También es un campo donde trabajamos para el diseño de sistemas de recuperación. Yo creo que aquí hay un terreno de trabajo muy importante que está también bastante por explotar. Actualmente los sistemas de recuperación siguen siendo bastante básicos, pero también tienen cabida dentro de los portales. También se ubica aquí la tradición de los servicios de referencia, los directorios, etcétera, el dar una información completa y valorada de toda la información que se puede encontrar sobre una temática. Y por último, pues es un sitio, los portales, donde integramos los productos documentales tradicionales. Las bibliografías, las recopilaciones, las bases de datos son parte de los contenidos del portal. Por entrar en el caso concreto que os expongo, el trabajo que hacemos dentro de una red cooperativa de centros de documentación es el portal americanismo.es, que realmente es el paralelo español del portal que tiene Redial a nivel europeo. Estos dos portales intentan ser reflejo de los estudios latinoamericanos, en un caso en España, americanismo.es, en otro caso en el ámbito europeo, y trabajamos perfectamente coordinados de forma que todos los contenidos, prácticamente todos los contenidos que interesamos, se exportan automáticamente al portal europeo. En ambos casos trabajamos en colaboración con la red de investigadores. En el terreno, en el marco de España, nuestra colaboración se hace con el CEI, que bueno, es el Consejo Español de Estudios Iberoamericanos, es la principal agrupación de instituciones, asociaciones que trabajan en relación con América Latina, en las universidades, centros de investigación en España. En el caso europeo se trabaja en colaboración con CEISAL, el Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina. Sería pues, también similar, ¿no?, la agrupación que mayor número de miembros agrupa, aunque bueno, en ambos dos casos no puede haber otras instituciones que no están ahí metidas y también tenemos que intentar comunicarnos con ellas, ¿no? Esto de colaborar con los investigadores pues, supone el hecho de intentar, de fomentar que las redes de investigaciones y todos los centros y los departamentos, ¿eh?, tenemos que comunicarnos con ellos para intentar que también sean parte de la grabación del mantenimiento de los datos, ¿no? Tenemos un sistema que permite la grabación y la actualización de los datos, pues, por ejemplo, la ficha de los investigadores o los anuncios de un congreso o cualquier noticia de interés, una nueva publicación, que sean los propios interesados, que son usuarios y generadores de contenidos a la vez del portal los que ingresen estos contenidos, además de que incorporemos enlaces o que nos puedan sugerir enlaces a nuevos recursos que aparezcan, enlaces a sus recursos en la web. Dentro del portal, por tanto, incorporamos la grabación de datos en línea como el medio básico de información, pero también pues, tenemos otros vehículos para comunicarnos con estos usuarios y generadores de contenidos al mismo tiempo, ¿no? Por un lado sería el boletín que enviamos por correo electrónico, que resume pues, cada 15 días lo que se ha incorporado de novedades. Por otro lado está la gestión directa por correo electrónico de peticiones concretas de datos o de información o de renovación de datos. Y bueno, pues también para mejorar esta comunicación, pues procuramos estar presentes en los congresos, sobre todo los que organizan las instituciones con las que colaboramos. Aquí en España con el CEI, en Europa con CEISA, pues participamos de forma activa en las jornadas científicas que se organizan, pues para tener un mayor presente al portal y animar a esta participación. Por último, pues hemos iniciado este año una publicación de un informe anual, porque aunque el terreno de la web, desde luego, es el medio fundamental hoy en día porque nos permite una actualización constante, sin embargo, pues el papel todavía ocupa una función importante de cara a dar una mayor presencia, ocupa un espacio en la estantería, sirve también de acicate y además a la hora de reclamar la actualización de datos siempre supone el poder poner un plazo, ¿no? Lo que esté actualizado a esta fecha se va a editar y si no se va a editar parece que es nunca hay un momento adecuado para renovar datos, así te permite también jugar con ese recurso psicológico, ¿no?, de poner una fecha. Lo que es la administración de los contenidos o la estructura de contenidos del portal, creo que también el portal en el que nosotros trabajamos es un buen ejemplo de integración de dos posibles enfoques que puede tener un portal científico, ¿no? El aunar los datos o información sobre investigación y docencia, cursos, investigadores, departamentos, fichas
fichas, si queréis, más administrativas, ¿no? De cómo están los estudios latinoamericanos en España, y aunar esto con lo que sería el trabajo tradicional de los centros de documentación, de dar información bibliográfica, información de nuevas publicaciones, información de los artículos de revista, vaciado de los artículos de revista, información que se cataloga y se pone al servicio de una búsqueda bibliográfica tradicional. En el terreno de investigación y docencia, pues estos estructuran diferentes bases de datos que permiten las funciones de localizar expertos, el directorio de investigadores, localizar centros y departamentos, un directorio de instituciones, localizar cursos de posgrado, también tener información sobre los proyectos en curso, las tesis leídas en las universidades españolas y las noticias de los eventos académicos que se realizan, en este caso a nivel internacional, o que puedan ser de interés para la comunidad científica española dedicada a este ámbito de los estudios latinoamericanos. En el terreno de los recursos documentales, pues tenemos desde los directorios, el directorio de revistas, el directorio de congresos, también el vaciado de los artículos y las ponencias de estos documentos, al menos de los principales revistas y los principales congresos que hemos detectado, congresos específicos y revistas especializadas en estudios latinoamericanos en España, que son bastante numerosas. También esto hoy en día, pues claro, hay que hacerlo compatible con el acceso al texto completo. Tenemos nuestro propio repositorio, pero normalmente es más habitual el hacer enlace al repositorio que ya tienen las propias revistas, los propios editores, ¿no? También tenemos una base de datos de directorio de bibliotecas o de centros de documentación, una base de datos de directorio de ONGs, y también hemos iniciado un recurso para localizar prensa histórica, fondos de prensa histórica en bibliotecas españolas, de prensa histórica latinoamericana. Entrando en uno de los terrenos que mejor dominamos, desde luego, desde el ámbito de la documentación, es el de las revistas, y bueno, la novedad es que hemos aplicado el modo de trabajar tradicional con las revistas, lo estamos aplicando dentro del americanismo a los congresos, pensando que en muchos casos los congresos también son sucesiones periódicas. Por tanto, aquí, además de localizar cuáles son las principales publicaciones periódicas españolas, tenemos localizados todos los congresos que tienen una cierta sucesión. Esto puede parecer sencillo, es sencillo en ocasiones y a veces es muy complicado. Hay veces en que no, esa sucesión de congresos no mantiene la misma denominación o cambian de congreso nacional a internacional sin llamando este es el primero y el otro es el tercero y no se sabe si es lo mismo o no lo mismo, hay que investigar quién es el que lo organiza. Muchos de estos congresos provienen de redes donde el editor de cada una de estas actas es diferente, va cambiando según cuál es la sede que lo organiza, tanto tiene bastante dificultad en muchos casos esta localización. La base de datos de unidades documentales, para hacernos una idea también del peso de los estudios latinoamericanos, estos serían servicios donde los fondos latinoamericanos son prioritarios o son trascendentales, no incluir por tanto las grandes bibliotecas universitarias, por ejemplo, donde puede haber también fondos, pero que no están especialmente dedicados a América Latina, pero sobre servicios específicos latinoamericanos, que tenemos 39 instituciones en España, y 121 unidades que llamamos de investigación, donde hay 28 departamentos, pero también pues, hay fundaciones, estamos también elaborando o actualizando los grupos de investigación. Esta articulada ya hemos aumentado bastante este año los grupos de investigación actualizado, que es el último digamos, empujón que hemos dado este año, es el identificar los nuevos grupos de investigación y han salido unos 50 y tantos. Cursos de posgrado, que también nos da una idea de la importancia de los estudios latinoamericanos en España, entonces hay 63 cursos de posgrado que podemos considerar especializados en América, que al menos no es porque tengan una asignatura, sino que al menos tienen un módulo específico sobre dedicado a América Latina, y en muchos casos son al 100% sobre Latinoamérica. Y bueno, con los investigadores, más de 300 investigadores especialistas en América Latina, proyectos de investigación, esta es la parte más dificultosa, noticias, enlaces, etc. Bueno, esto es una imagen de la página central, de la estructura normal. Y esta es la página donde está la revista, donde quería destacar también el hecho de que tenemos una colaboración con los colegas de México en cuanto a participar en la red Latindes y la colaboración con Redalic. Esas publicaciones que veis que tienen ahí a la derecha una marca de C, D y R, pues, significa la posición que ocupa la revista dentro del directorio de Latindes. Los que no tienen posición es porque probablemente son boletines y por tanto no alcanzan el mínimo para considerarse publicaciones científicas en Latindes,
y la R, pues son las revistas que están a texto completo en Redalic, ¿no? Hemos hecho también jornadas para fomentar que este tipo de revistas de autores latinoamericanos colaboren en Redalic, y la catalogación en Latindes se hace desde nuestro centro, desde CSIC, ¿no? Las actas de congreso es un ejemplo de que tenemos el enlace al texto completo. Este sería el repositorio donde tenemos también la posibilidad de incorporar las actas de estos congresos. Bueno, ya por terminar, el hacer el énfasis en los problemas, en la comparación entre la tarea tradicional de elaboración de productos bibliográficos y esta elaboración de recursos novedosos como puede ser un portal. Primer problema, la dificultad que encontramos, desde luego, es que en muchos casos esta información se queda obsoleta y es muy complejo el distinguir en qué momento en concreto se ha quedado obsoleto, ¿no? Contenidos como los directorios de investigadores o los directorios de cursos, bueno, los directorios de cursos, pues más o menos tenemos una fecha los que vamos contemplando, pero las bajas que puede haber en investigadores o las altas, pues es bastante, la participación no es tan fácil, no es directa, tenemos que estar pidiendo continuamente que por favor revisen si falta, si sobra gente de los departamentos, y para la gente que no está ubicada en un departamento específico dedicado a estos estudios, pues es complicado. Y bueno, pues esto es algo a lo que estamos acostumbrados. En bibliografía, todo registro que está metido es válido para siempre, ¿no? Aquí resulta que hay que darle baja registros, hay que sustituirlos, hay que renovarlos, etc. Otro problema es la necesidad de establecer criterios, ¿no? Pues noticias hay miles. ¿Qué baremo incluimos? ¿Qué son noticias académicas? ¿Una conferencia, una mesa redonda, un congreso? ¿Dónde ponemos el límite entre lo que ponemos o no ponemos? Porque bueno, si solo con reflejar la programación de la agenda de Casa de América ya tendríamos un trabajo enorme, ¿no? ¿Qué seleccionamos? ¿Qué ponemos? ¿Una presentación de publicación se pone o no se pone? Pues es necesario poner unos baremos, ¿no? Unos filtros para centrarse en algún tipo de información, porque si no estás trabajando continuamente sin poder asegurar que realmente tienes todo, es más complicado. Otro problema es los propios perfiles de lo que son los estudios latinoamericanos, en el sentido de que hay instituciones, congresos y publicaciones que no son al 100% de estudios latinoamericanos y sin embargo son de importancia. Esto creo que ocurre en realidad con cualquier ámbito disciplinar. Siempre hay terrenos limítrofes que tienen dudas de si incorporar o no incorporar. O sea que sería algo que cualquier servicio especializado frente a lo multidisciplinar se plantea. Y pues por último, los cambios de la ubicación, los cambios de datos, ¿no? El hecho de que hay veces que, pues, que podemos tener duplicidades sin habernos dado cuenta, porque se graban de nuevo cosas que parecen distintas y que son la misma. Bueno, pues nada más, si tienen mi correo electrónico por si quieren ampliar o más en contacto con nosotros, vale, pues, gracias. Muchas gracias a Luis Rodríguez Junta por su interesante descripción y del trabajo que están haciendo con el portal americanismo.es. Yo creía que habíamos pasado ya del patrimonio documental, claro que pasamos de una época de patrimonio documental, pero entramos a esta época de la hechura de un patrimonio actual digital. Así como podemos ver las medallas y las monedas y los libros de lo que hemos estado hablando, ojalá que esto que ustedes están haciendo se pueda consultar y ser útil dentro de, ya no digamos 100 años, dentro de 10 años. Bueno, esperemos que sí, porque tiene mucha información muy interesante y muy valiosa, ¿no? Tenemos tiempo para preguntas, así que abrimos a ustedes para que dialoguen con los ponentes. Por favor, disculpa si no digo sus nombres, pero... José Luis González. José Luis González. Tengo una pregunta para los dos ponentes de Numismática. Comentándolo con el doctor Ramos, nos ha llamado la atención que el medio real de Carlos III de 1776 estuviera la cara del monarca muy gastada, cuando es una moneda que entra al monetario de la Real Academia 6 años después.
ese desgaste es habitual o no es la misma moneda, por ejemplo? En principio es la misma moneda, es la única moneda que hay de ese año, esa fecha y esa fecha y ese monarca, por lo cual debe de ser la misma, y no hay noticia de que entra otra moneda, por lo cual debe ser la misma, esa misma moneda la que entra. Entonces, joder, suposiciones, solamente tenemos un documento que nos indica una moneda, solamente tenemos una moneda. Lo normal es que coincida y que sea esa moneda, que esté desgastada el uso que se le da a la moneda. Una moneda puede salir de la casa de la moneda y quedarse en la caja de tesoro de una persona o en el banco, o puede salir de mano en mano. El desgaste no tiene nada que ver con las fechas. Con las fechas. Ese año se desgasta. Si lo utilizan mucho para muchas cosas, las monedas se utilizan no solo para pagar o lo que sea, sino que se utilizan para muchas cosas. Con lo cual, puede haber pasado la historia de esa moneda por 18 mismas, ¿no? Por climas distintos, por agresiones, digamos, del medio, cualquier cosa. Entonces no tiene nada que ver el desgaste con el tiempo. Tenemos monedas romanas de flor de cuño, prácticamente. De algún emperador, de Trajano y tal, un sestercio de 2000 años, que está como si hubiera sido ayer. Y sin embargo, algunas monedas de 20 años o de 30 años que están hechas polvo. También influye a veces la pericia de la persona que está acuñando la moneda. El glófico, el que se da el golpe, o cuando es una acuñación manual, cuando es mecánica, ¿no? Pero en el cambio, cuando era manual, también influye eso para que se conserve mejor la moneda. Se marca más o menos el tipo de grafito. La forma que ha quedado el metal, lo que es el coste, puede tener alguna grieta, puede tener algún problema, y eso es igual que cuando tú pintas una cosa. Si dejas un sitio por donde pueda entrar algo, pues se gasta más. Vale, la entregada. Por favor. Mi pregunta era para el profesor de Ayunta, con respecto al portal que nos describías. ¿Tenéis algún sistema de preservación de los datos que descartáis con la renovación? Y también la colaboración de los investigadores y demás, ¿hasta dónde llega? Bueno, ¿dan sus datos para formar parte de ese directorio? ¿Aportan sus publicaciones? ¿Informan cada cierto tiempo de...? Sí. Respecto a lo... A lo primero, primero el sistema típico así informal, digamos, el que tenemos, yo tengo unos cuantos CD-ROMs de no sé qué, de la época, no sé qué, ¿verdad? Pero para mí sería uno de los motivos fundamentales para promover el que hubiera un informe en papel. Para decir, bueno, aquí tengo la foto fija de lo que estaba el 31 de diciembre del 2008, ¿no? Y así podemos comparar en el próximo qué ha pasado, etcétera, para poder dejar también, yo creo que es una de las importancias que puede tener el compaginar el medio electrónico de la web, porque es esa copia que tengo yo, pues no es pública, ¿no? Y yo sí te puedo decir que había en el 1996 que tengo copia, porque esto es un portal que venimos arrastrando de otras versiones. En el 96 no se llamaba americanismo.es, pero existía ya el RedReadial, y yo tengo la copia de lo que había en el 96, pero la tengo yo, no está pública en internet, claro. Entonces, el hecho de dejar una constancia pública, algo que esté documentado y que pueda quedar, es, yo creo, uno de los alicientes para que el papel se siga utilizando con esta función. Evidentemente, en el papel no metemos todo el contenido, se mete el contenido fundamental, pues, por ejemplo, la relación de cursos, la relación de proyectos, la relación de centros de investigación, etcétera. Los datos básicos están ahí contemplados, no la totalidad de los datos que había, que sí que puede estar en una copia privada, que sí que puede llegar a perderse o que no sabemos. De aseguramiento, pero sí, no tenemos un sitio público donde se constate. Eso a lo mejor es una función que puede cumplir Biblioteca Nacional, o que desde luego en Cataluña sí se está haciendo, ¿no? En País Vasco, los servicios estos que hacen un aseguramiento de las versiones anteriores de los recursos web. Pero bueno, también entre los objetivos de un portal, pues como está siempre, dar una información actual, pues muchas veces no se plantea uno el recopilar esa información histórica, pues también pensando que en muchos casos puede haber errores que no quieres divulgar, ¿no? Que no quieres reconocer que hubo este error, que luego se ha eliminado, es decir, ¿no? Poder tener compaginar. La otra era sobre... ¿Cómo
colaboran. Ah, la colaboración. Pues tenemos hay un sistema que yo pincho y envía inmediatamente un mensaje estándar. Eso es lo habitual que se hace anualmente. Y hay otro, o sea, que eso está, digamos, diseñado, ¿no? Para que pueda haber un envío estándar del típico mensaje así sin colectivo, ¿no? Etcétera, para recordar que pueden renovar la data. Y luego, pues está sí que tienes, digamos, unas personas de contacto, que son en general los miembros del CEI, que son los que representan a cada institución dentro de este consejo, a los cuales pues tienes la relación y sí que les escribes de una forma más personal, los conoces más directamente, pero sí, evidentemente, yo creo que en este terreno lo que es fundamental es el conocimiento personal. O sea, realmente ves que la gente que colabora más es porque tiene un trato personal contigo, eso es evidente. Pues fomentar ese trato directo es también fundamental, y para eso pues hay que participar en las reuniones, en los congresos, aunque a veces estás ahí que eres otra cosa, ¿no? Una cosa rara dentro de los congresos de historia o de política, pero yo creo que es necesario que los profesionales de bibliotecas y demás, porque, bueno, no sé si ha recalcado que esto es una red, que no es solamente el CSI, pues, sino que es la Biblioteca Hispánica, la Biblioteca Nacional, la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, pues, la Casa de América de Madrid, la Casa de América de Barcelona, pues, EGOA es una ONG de Bilbao, que son distintos centros, que tenemos que hacer el esfuerzo de participar también en estos congresos y fomentar este contacto personal. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo nomás quisiera decirles que por lo que he aprendido hoy sobre monedas, tengo una moneda de Carlos IV por ahí, no sé cómo llegó. Bueno, tengo un tío coleccionista, seguramente. No sé si es una o dos, así que ahora me voy a fijar muy bien dónde está acuñada, etc. Está muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias a los ponentes y creo que ganamos un poquito de tiempo. ¿Contesta? Ahí ven. Todos sí, en la inmensa mayoría se sienten capacitados para realizar una búsqueda de información. ¿Cómo seleccionan la información? Que una vez que ya han encontrado la información que buscan, ¿cuál es el criterio que aplican a la hora de seleccionarla? Distintos, bueno. ¿Qué recursos de información son los que utilizan? Entre una larga lista de recursos, los más marcados han sido, ya ven, internet y libros, prácticamente con la misma puntuación. Otra respuesta preocupante, ¿qué datos se necesitan para buscar un artículo en una revista especializada? De los 122 alumnos, bueno, 143, perdón, tan solo 9 dan todos los datos necesarios. Si completan sus apuntes con bibliografía recomendada, dicen que sí, para rellenar, lo siento, por los alumnos que estáis presentes, me podéis contradecir, para rellenar lagunas fundamentalmente, ¿no? Utilizan internet, sobre todo en el domicilio particular, y para buscar información, no determinan qué tipo. Preparan sus exámenes con apuntes propios, sobre todo, o combinándolos con manuales. Y utilizan la técnica del subrayado y de resúmenes. Esto quería saberlo para conocer su grado de síntesis, su capacidad de síntesis, así como su capacidad de trabajo en equipo. Son dos aptitudes que señala el euroreferencial del que nos va a hablar el profesor Tejada. Parece que sí. Y bueno, quería saber si de alguna manera esos hábitos de información y esa práctica había determinado la elección de esta carrera, ¿no? Vemos que el gusto por la lectura, los libros y sobre todo las bibliotecas es la opción más marcada. La segunda, las salidas profesionales. Yo no sé quién nos ha dicho esto. La utilidad personal y laboral, ¿no? El no sabe, no contesta, está ahí. Nueva curiosidad, nuevos conocimientos. La nota de corte, esto es el acceso más fácil a la universidad, porque aquí no se pide tanto como en otras carreras, probablemente. Y he querido reflejar el único alumno que marcó con toda sinceridad que por equivocación, ¿no? Y,
lo he querido reflejar ahí, ¿no? Para que quede constancia. Bueno, rápidamente, no me queda mucho, así que lo voy a dejar. Estoy en este proceso, quiero decir, no he acabado aún el trabajo. He visto que en cuanto a la metodología, debo contrastar la información que he obtenido utilizando otros métodos, otras técnicas, quizá la entrevista, algún método indirecto. Y hay algunas consideraciones respecto a los distintos puntos que hemos ido viendo sobre el uso y manejo de la información que hacen, la influencia del profesorado o la formación que han recibido, el registro de información, hábitos de estudio y por último este asunto. Dejo para otra ocasión, no sé si tienen alguna pregunta más sobre este tema, pues para no pelearme nunca mal. Lo siento. Yo nunca te miro, ¿no? Así que quedaba una última que me había quedado muy bonita. Te dejo que lo haga. ¿Puedo? Sí. Puedo pasar a la última, sí, rápidamente. Esto lo hago para que vean lo que me quedaba aún. Por los cables. O sea que he necesitado otra tarde para mí sola. Es que me había quedado muy bien la última. Esta vez y ahora esta última. Bueno, a continuación, después de este alentador panorama, el doctor Carlos Tejada va a hablar, yo creo que es uno de los documentos más importantes que se han publicado y ahora se va a revisar, me acaba de dar una alegría, sobre las competencias de los documentalistas. Y es el euroreferencial de... son las competencias profesionales en Europa, se llama el euroreferencial en información y documentación. Muchas gracias, Irene. En primer lugar, como no, agradecer al comité organizador su invitación para estar hoy aquí entre ustedes y desde luego poder contar, digamos, con colegas pues, de un país tan querido como es México, ¿no? Cuando el profesor Ramos nos dijo a los profesores de esta facultad que nos invitó y nos animó a que participáramos, pues precisamente pensé en este trabajo que, aunque ya... llevamos bastantes años con él, pero ahora estamos en una nueva fase que creo que es importante darla a conocer, sobre todo pues para que participen, ¿no? Como luego señalaré. Bueno, en realidad todos conocemos que uno de los puntos, digamos, más negativos que tenemos de nuestra profesión y en todas las partes del mundo es que tenemos, digamos, una imagen social poco fuerte. Entonces yo creo que de alguna manera tenemos que replantearnos qué se basa en estas señas de identidad de las profesiones para, desde todos los ámbitos, ya sea el ámbito formativo, ya sea desde las asociaciones profesionales, ya sea nosotros también como profesionales mismos, intentar reforzar estos puntos, digamos, para tener ante la sociedad, pues desde luego una imagen, desde luego, mucho más formada en la que en la actualidad existe. Y eso que esto ha cambiado mucho, por lo menos aquí en España, desde que hay una capacitación universitaria, que sería precisamente el primer punto en el que se basa esa seña de identidad. En segundo lugar, sería pues, que tengamos claras cuáles son nuestras competencias, que es por eso por lo cual hoy les voy a hablar en cuanto a la euroreferencia. Muy importante también sería una presencia de valores fuertes. También, este ya es un tema un poquito más polémico, el tema de los colegios profesionales, si debe de haber o no una regulación que controle nuestro ejercicio profesional, ¿no? Y luego, por último, un punto que sí que creo que es el que se construye día a día, que es que poco a poco nosotros, desde nuestros puestos de trabajo, demos a conocer a otros colegas pues, cuáles son nuestras competencias. Definiciones de competencias, pues hay muchas. Nosotros de la que partimos en la edición del 2001, pues sería ese conjunto de capacidades necesarias para el ejercicio de una determinada actividad profesional y el dominio de los comportamientos correspondientes. Pero los comportamientos es muy importante porque ahí entrarían desde luego todo lo que son las aptitudes. En realidad tener claras esas competencias y aptitudes es importante para los profesionales, ya que pueden autoevaluarse,
para los estudiantes, ya que vean, ahí, digamos, ven realmente, una vez que terminen los estudios, que van a ser capaz de trabajar. A nosotros, los propios docentes, para dirigir nuestras enseñanzas. De hecho, ahora en el libro blanco y todo lo que ha sido la reforma de los planes de estudio se han tenido en cuenta precisamente el referencial, que les voy a hablar ahora a continuación. Y luego también para los propios empleadores, porque muchas veces ellos no saben realmente cuál es el abanico de nuestras competencias. Yo aquí que en la facultad llevo también la bolsa de empleo, muchas veces hablando con estos empleadores se quedan sorprendidos de que un alumno nuestro sea capaz de diseñar una página web, que sea capaz en un momento dado de mantener un portal, que sea capaz de hacer ciertas habilidades que en principio no pensaban, puesto que siempre nos asocian a realidad que son unos estudiantes solamente son capaces de catalogar o de tratar materialmente los documentos. Bueno, voy a hablarles rápidamente de los antecedentes de este documento porque creo que son muy, muy importantes. Más que nada es que este documento ha partido de, digamos, de una necesidad, digamos, o de por así decir, de un objetivo de crear un sistema certificador común en Europa de competencias para favorecer la movilidad de profesionales. En realidad este documento está hecho por las asociaciones profesionales y por profesionales. Esto es muy importante porque nosotros como docentes en la universidad, de cara nosotros a replantear, digamos, nuestros objetivos, tenemos que coger este documento, pero de alguna manera, pues también adaptarlo al entorno universitario, puesto que esto está más pensado ya para los puestos de trabajo y muchas de estas competencias evidentemente son muy difíciles de llevar a las aulas. Entonces, hubo dos grandes proyectos, los dos financiados por la Comisión Europea, por lo que es el programa Leonardo. El primer proyecto fue el proyecto de CIDOC, que se desarrolló entre el año 97 y 2000, que dio fruto a la primera edición de este documento, que en España lo editó SEDIC, con este título, Relación de Competencias en Información y Documentación, que fue la base del libro blanco, ¿vale? El libro blanco, que de todo lo que fue la convocatoria que hizo la ANECA, se tuvo en cuenta principalmente este documento, que es el del 2001, porque muchas veces se piensa que es la última edición y no, porque claro, evidentemente en esos años el que estaba publicado era el año 2001, todavía no se había publicado el del 2004. El segundo proyecto es el proyecto CertiDoc, que ya tenía como objetivo crear un sistema europeo de certificación. Ahí participamos distintas organizaciones, asociaciones de profesionales, la SEDIC española, la DGS francesa, la DGI alemana, la Universidad Libre de Bruselas y el Hugo Bandic. Aquí, bueno, voy a ir muy rápido, lo que se pretendió es de alguna manera, entre otras cosas, poner al día esa relación de eurocompetencias y de ahí surgió la nueva edición y plantear todo un dispositivo de certificación. Pues de cómo tenían que ser las pruebas, cómo tenían que ser los jurados. Evidentemente esa certificación se hacía en base a estas competencias que habíamos definido. La idea de certificación de profesionales es, de alguna manera, que un profesional en un momento dado tenga un sello de calidad, porque todos hoy sabemos que los estudios universitarios pronto caducan su validez. Y más en unas materias como son las nuestras, muy ligadas a las tecnologías. Y muchas veces yo lo veo con mis alumnos que doy a mis clases junto con Isabel en primer curso, que luego lo vuelvo a retomar en tercero, pues hay muchas tecnologías o muchos programas que les he podido hablar en primero que en tercer curso pues ya están desfasados. Entonces, de alguna manera, un profesional tener un sello que está certificado le daría que en un momento dado de su carrera pues está al día profesionalmente, bien porque su experiencia profesional o por el mantenimiento de cursos o de formación, pues le hacen de que en un momento dado pueda desarrollar satisfactoriamente un trabajo, un sello de calidad. Este proyecto, tal como lo referencial, se hizo bajo el paraguas de ECIA, que ECIA el año pasado dejó de existir porque era una asociación de asociaciones, pero bueno, al final el único sentido realmente tenía el tema del euroreferencial y al final un poco pues se decidió seguir trabajando en el tema, pero ya digamos sin esta macro asociación.
Pero bueno, lo importante es que en esta asociación estaban representados con los países más importantes de Europa. El referencial frente a otras relaciones de competencias, como puede ser la SLA o otras instituciones, ¿no?, planteaba ya los cuatro niveles que puede haber en la profesión, de auxiliar, técnico, técnico superior y experto, y en conforme a esos niveles, pues ya desarrollaba los 33 campos de competencias que podía haber agrupados, digamos, a estas áreas. El área clásica de información y documentación, tecnologías de información, comunicación, gestión y otras cosas. Como otras relaciones de competencias, es muy importante subrayar, como podemos ver aquí, que desde luego para hoy por hoy, para ser un buen profesional, y esto es muy importante que lo tengan muy en cuenta los alumnos, no solamente valen las competencias ligadas a nuestra carrera, sino que es muy importante pues, que tengan, digamos, conocimientos y saberes, por así decir, de otras disciplinas, como pueden ser tecnologías, como puede ser gestión de la empresa, es fundamental para desarrollar bien su trabajo. Y luego también se definían las aptitudes que eran importantes en este desarrollo de la profesión. Ahora mismo he puesto este mapa porque me cuenta un poco cuál es la en el momento en el que nos encontramos. Los países que tienen un punto rojo significan que han traducido este euroreferencial a su lengua, y muchos de estos países además han hecho trabajos muy interesantes. Por ejemplo, Portugal, INCITE, hizo una encuesta a profesionales, a sus asociados, para ver de todas estas competencias cuáles eran las que se consideran más importantes. Ha habido países que también los han tenido en cuenta en sus planes de estudio o en sus programas de formación profesional. O sea que los del punto rojo podemos ver que son países que han trabajado activamente en este documento, traduciéndolo a su lengua y con otros trabajos. Y luego los del triangulito verde son los países que, digamos, que han firmado el sistema europeo de certificación de profesionales. Lo que pasa es que el que lo hayan firmado no quiere decir que luego lo estén aplicando, que es lo que nos pasa, por ejemplo, aquí en España. Que nosotros estuvimos en el proyecto, pero en un momento dado hemos dejado la certificación de profesionales en suspenso. ¿Por qué? Porque eres un sistema pues, que necesita un esfuerzo financiero, entre otras cosas, para poderlo mantener, porque hay que tener, digamos, unos jurados, hay que tener una comisión, para que se haga bien, pues tienen que ser personas representativas incluso de distintas partes de España. Y la experiencia que teníamos, que cuando el sistema de certificación estaba abierto, que lo hicimos abierto durante 6 años, era que había muy poca demanda por parte de los profesionales españoles. O sea, teníamos al año pues unas 5 o 6 solicitudes, con lo cual era un sistema hoy por hoy pues de momento inviable. Francia está certificando, Italia está certificando, pero lamentablemente el número de certificados que tienen al año es muy bajo, en torno a los 10, 12, 13 certificados. Nosotros es un tema que, prefiero, no es que hayamos abandonado del todo, sino que bueno, estamos esperando también pues que haya tiempos mejores pues para poderlo relanzar. Y lo que más me interesaba, sobre todo porque esto ya es algo que ya he visto en distintas ocasiones, porque evidentemente este documento ya es del año 2004, lo que más me interesaba era contarles cuáles son los planes futuros, y además muy inmediatos, porque ya estamos trabajando en ello. Estamos ya trabajando 12 asociaciones europeas, de Croacia, de Francia, de República Checa, de Suiza, de Portugal, de Hungría, de Rumanía, de Italia, de Bélgica, de Gran Bretaña, España misma evidentemente, y de Alemania, en una nueva edición. Ya actualmente estamos revisando en primer lugar pues, todo lo que es el tema de la terminología, porque esto parece que no, pero es bastante más complicado de lo que se puede parecer, incluso con los propios idiomas. La misma idea de cualificación profesional en cada lengua significa una cosa, unos matices muy distintos, pero que luego son evidentemente muy, muy importantes. Y ya estamos trabajando, por así decir, en el esqueleto, si lo vamos a seguir manteniendo, poco cuál era la disposición actual o se va a cambiar. Está previsto que la nueva edición la tengamos preparada a finales de este año, del 2009, para poderse editar en papel pues ya en el año 2010. Hay una herramienta informática de trabajo colaborativo centralizada que la lleva la DBS, pero luego la idea que tenemos y en lo que estamos ya trabajando es que en cada país haya un wiki
para recoger las colaboraciones de los profesionales de ese país. Y precisamente, por eso mi interés también de exponerles este trabajo hoy aquí, es que por parte de la SEDIF lo que queremos también es abrir la participación de los profesionales latinoamericanos. Además creemos que tienen también una visión muy interesante, incluso en cuanto a los valores, un poco de la documentación también, el trabajo en bibliotecas y efectos de documentación como compromiso social, cosa que muchas veces desde Europa no se ve a tal. Y luego también, ya lo último de comentarles, es que yo a nivel particular también lo que estoy trabajando es estas competencias, además de tener una presentación visual tradicional, por así decir, pues poderlo visualizar también en forma de mapa conceptual, que creo que puede ser bastante interesante, incluso de cara a como una herramienta de apoyo en nuestra docencia. Y ya nada más, simplemente pues agradecerle su atención, porque hasta ahora, la verdad que un viernes, y después de, sobre todo los colegas latinoamericanos, los colegas mexicanos, después de la semana que llevan, supongo que estarán muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Nos va a hablar de la reutilización de la información en el sector público. Un proyecto muy interesante también que se está trabajando en esta facultad. Buenas tardes. ¿Tienes 10 minutos? Sí. ¿Un poco más? Sí, un poco más. Un poco más. Bueno, pues buenas tardes a todos y en primer lugar pues agradecerle a la organización que haya invitado a nuestro grupo de investigación, porque yo soy miembro del grupo Cluido, creo que han invitado bien más esta mañana, y felicitarle por la organización y por el hecho de que le haya contribuido a estos encuentros que yo creo que ya se han convertido en un clásico de nuestra área. ¿Se me oye? Sí, vale, perfecto. De acuerdo, pues en segundo lugar, pues el objetivo de mi intervención es básicamente presentarles una de las últimas líneas de investigación que estamos llevando a cabo en nuestro grupo de investigación y que espero que sea de su interés. Yo creo que es un poco representativo de cómo podemos aplicar nuestros conocimientos, actitudes, técnicas, procedimientos, que somos un poco los dueños, los originarios, los originadores, y aplicarlas a entornos que son completamente nuevos y que se derivan un poco pues, de la introducción de la sociedad de la información en el mundo actual. Y en este sentido, por contextualizar un poquito nuestra labor, me gustaría resumir brevemente las líneas que son fundamentales para nosotros y que están básicamente relacionadas con la gestión de la información en el sector público. En este sentido, pues hemos trabajado sobre la gestión interna de la información, sobre la difusión directa de esa información por parte del sector público y también últimamente sobre una difusión, un tipo de difusión que es más indirecta. Sobre el primer aspecto, pues en principio nuestro objetivo es el de contribuir a mejorar las prácticas de descripción, de tratamiento y de recuperación de la propia documentación que genera la administración pública. Y en este sentido, pues por ejemplo, hemos trabajado con el Tribunal Supremo pues, para identificar, analizar, etcétera, su propio documento histórico. En segundo lugar, esta difusión directa de la que hablaba anteriormente pues es una difusión tradicional, en el sentido de que requiere de un público activo que reclame la información. Y pues en principio nuestra labor en este sentido es analizar la información que genera la administración pública e intentar proponer buenas prácticas y mejorar la forma en la que se difunde. Y en este sentido, pues es en el que mi compañera, la profesora Kiara Vilés, pues ha hablado antes de de la Administración General del Estado. Y por último, entrando ya en materia, el aspecto de la difusión indirecta de la información del sector público, que es un poco un aspecto así más novedoso y en el cual pues, la Administración tiene bastante poca experiencia, salvo excepciones contadas, y para el cual no existen procedimientos estandarizados. Es en este sentido en el que nosotros creemos que, un poco aprovechando la labor que llevamos a cabo tradicionalmente como bibliotecólogos barra documentalistas, pues podemos aportar más. Y en principio es un aspecto controvertido en el sentido de que la administración muchas veces se comporta como un guardián celoso de la información que atesora, mientras que pues, algunas excepciones que ya había mencionado antes pues intentan dinamizar esa información. Afortunadamente la solución al problema nos ha venido por vía legislativa.
aprobado una directiva a nivel europeo que obliga a que la administración se tome esto en serio, básicamente, y por resumir. Esto nos lleva al concepto de organización de información, que es un poco el área de investigación sobre el que estamos intentando profundizar más actualmente. La reutilización de la información del sector público es básicamente el uso de información que genera el propio sector público para fines que son distintos a los originales, sean estos comerciales o no comerciales. Y fundamentalmente pues, se traduce en que empresas o terceros agentes van a intentar convertir esa información original en información con valor añadido o van a intentar proporcionar servicios de valor añadido sobre esa información original. Lógicamente, el papel que los bibliotecólogos barra documentalistas pueden jugar en este aspecto, pues creemos que debería ser esencial y nosotros hemos intentado hacerlo ver así a las personas que son responsables de los proyectos que llevan a cabo la implantación de esta legislación en España. Aquí tengo un gráfico reutilizado, no robado, sino procesado, en el que podemos ver un poco cómo funciona esto. Entonces, se puede ver a la izquierda cómo el sector público pues, genera bastante información que, por norma general, no es aprovechada al 100%, por motivos muy dispares. En algunas ocasiones, la administración no cree que está en la obligación de proporcionarla a nadie. En otras ocasiones, no sabe cómo hacerlo o ni siquiera se da cuenta de que esa información puede ser útil para terceras personas. Y aquí es donde entra un poco en acción pues, el ingenio y la capacidad emprendedora de terceras empresas, que son lo que se denominan en general como empresas intermediarias, que son capaces de darle un valor añadido a esa información original que la administración pues, no ha dinamizado suficientemente. El caso más famoso, que utilizamos todos con mucha frecuencia, pues, puede ser Google Maps, por ejemplo. Tenemos información de carácter, en este caso, geoespacial, porque una empresa muy avispada aprovecha para dar servicios de valor añadido, en el cual, además de la información original, pues se mezclan toda una serie de informaciones relativas a empresas, relativas a rutas, trayectos, mucho más, que nos ayudan pues, en el día a día. Y, finalmente, esa información llega por un cauce que es un poco distinto al tradicional, al consumidor final, con lo cual, este tipo de difusión indirecta de la información pues, tiene un poco una doble ventaja. En primer lugar, nos hace llegar información que no tendríamos de cualquier otra forma. Y en segundo lugar, pues de cambio, pues genera empleos, genera crecimiento económico, genera riqueza. En este sentido, nosotros pues, hemos intentado hacer valer la experiencia que se atesora en el área para intentar aplicarla sobre un aspecto que es en principio bastante novedoso y a veces puede parecer que ha alejado de nuestra labor tradicional. Y pues nos hemos fijado en experiencias exitosas de bibliotecólogos documentalistas en las cuales han sido clave, como por ejemplo el establecimiento de redes de bibliotecas o la gestión de información en medios de comunicación o directamente pues, el ámbito de la recuperación de información tal y como se entiende hoy en día. Y hemos creído que aplicando procedimientos de eficacia probada, como son por ejemplo el análisis, el tratamiento, la descripción, la clasificación, la catalogación de información de la manera más adecuada, pues hemos creído que podemos contribuir a que este problema que es nuevo, que es propio de una sociedad nueva, que es la sociedad de la información, pues se resuelva de la mejor manera posible. Nos intentamos. Y en este sentido, pues, ¿cómo veo el tiempo? En este sentido es en el que estamos intentando pues, promover básicamente buenas prácticas y que podemos decir que se ha materializado en cuatro líneas concretas. En primer lugar, intentando establecer una tipología documental clara que facilite la labor de los utilizadores y también de las administraciones que están detrás de estos esfuerzos. En segundo lugar, estableciendo criterios para clasificar la información que es reutilizable o no reutilizable. En tercer lugar, analizando las implicaciones legales. Aquí entra un poco por el derecho de la información, o aspectos relativos a las licencias que permitan facilitar ese contenido a terceros agentes. Y, por último, el establecimiento de procedimientos de análisis documental, que pues hoy en día básicamente todo el mundo conoce como metadatos. En este último sentido, que es en el que yo personalmente he estado más implicado, pues quizás sea en el que pueda dar una imagen más completa. Y
Pues brevemente, la idea fundamental es que utilizando metadatos podemos hacer que sea posible que se establezca un mercado de la información. Es decir, lo fundamental para que haya un mercado de la información, que al final es el objetivo de todo este tipo de iniciativas, es que las propias empresas encuentren la información que pueden reutilizar. En caso contrario, no hay mercado porque ni siquiera existe la consciencia de que se pueda reutilizar nada. Y para llevar esto a cabo, pues hemos intentado crear prácticas de descripción, de análisis documental adecuadas y específicas a este ámbito, que básicamente se centran en hacer posible que se encuentre la información, hacer posible que sea evaluada en torno a su pertinencia y que se pueda conocer su disponibilidad y la capacidad que el utilizador tiene para hacer uso de ella. Vale. Bueno, para terminar, diremos que lo que hemos hecho básicamente es transponer viejos conceptos, viejas tácticas de documentalista que tiene una eficacia probada a un entorno que es nuevo, y hemos cogido básicamente el concepto de OPAC, el concepto de redes de bibliotecas, y estamos intentando que sea aceptado como tal para un problema que es distinto. En este ámbito, pues este tipo de tecnología, esta forma de compartir la información, normalmente pues, se llaman repositorios o registros de archivos de información, pero básicamente es la misma idea, pero pintada de otra manera, o envuelta con otro celofán. Y esperamos y creemos que tendremos éxito, por lo que creo que finalmente me gustaría lanzar pues, un mensaje de optimismo, en el sentido de que tenemos mucho que aportar a toda esta serie de problemas que se están derivando de la sociedad de la información, y que a pesar de que queda mucho por hacer, pues yo creo, y espero que estén de acuerdo conmigo, que hay buena materia prima. Nada más. Muchas gracias. Bueno, pues agradezco a todos la brevedad. Y bueno, creo que ha sido una mesa varia, muy varia, realmente, porque hemos ido desde lo más humanístico, que ha sido, como se ha contado la profesora Nadales, hasta lo más tecnológico que nos ha contado el profesor Sánchez. No sé si había alguna pregunta, tenemos muy poquito tiempo para preguntas, así que brevísimas, por favor. Sí, yo quería preguntarle a Zapatero. Es para Carlos. Ya sí. Te imaginas, Carlos, un poco problema hoy, ¿verdad? Yo es que me veo obligada a transmitir otro punto de vista al proyecto de certificación profesional, que siempre ha apoyado SEVIC, porque SEVIC no es la representación de todos los profesionales. Tú sabes que desde ANAVA no hemos apoyado el proyecto de certificación por varios motivos. Primero, porque no es una representación de todos los profesionales de la información. En segundo lugar, porque el único que puede acreditar a los profesionales es la universidad. Tercero, porque la salida profesional de los estudiantes de documentación es la administración pública. ¿Y quién va a acreditar a los funcionarios? Una asociación profesional. En ese sentido, pues sí me gustaría pues, matizar que es un proyecto muy interesante que nació sobre todo en Inglaterra porque tienen otra cultura de trabajo, pero no es la única posibilidad, y quería matizar nada más. ¿Eh? Gracias. Muchas gracias. Mira, te voy a contestar en uno de los puntos. En realidad SEDIC también, por lo menos en la época que estuve yo de secretario del servicio de certificación, era muy consciente de ellos. Incluso mantuvimos bastantes conversaciones con el anterior presidente de FESADIC, con Pedro Vipola, para intentar que fuera FESADIC, porque nosotros mismos también entendíamos que era mejor que fuera, en todo caso, si había alguien que a profesionales, pues que fuera, digamos, el conjunto de asociaciones, que no una única asociación. Eso en primer lugar. En su día no se logró, lo que intentamos fue que en esa, en esa comisión de certificación, que hubiera representantes, no solamente del ámbito de los documentalistas, sino también de bibliotecarios y de archiveros. Porque eso sí que yo reconozco, lo digo como autocrítica, que es un documento hecho, desde luego, desde el punto de vista de asociaciones profesionales y documentalistas. Y, de hecho, el documento tiene algunas lagunas importantes, sobre todo desde el punto de vista bibliotecario y desde el punto de vista archivístico. Eso sí, la concepción del documento sí que es unitaria.
carácter profesional. Eso también es verdad que en todo momento ha sido la filosofía que se ha mantenido, digamos, en el documento. Luego también, me alegro que me hayas hecho esta pregunta, porque es que yo creo que en ningún momento en un sistema certificador lo que se plantea es dar un título para que esa persona esté cualificada para trabajar. No, porque eso evidentemente es un papel más de a lo mejor de un título universitario. El tema de estar certificado simplemente es, lo he comentado antes, como un sello de calidad. O sea, como que tú estás al día. Pero eso no quiere decir, ni mucho menos, de que para acceder a la profesión tengas que estar certificado, sino simplemente es como las empresas, que en un momento tengan un sello de calidad que indican que esa persona está haciendo unos procedimientos conforme a, digamos, a la disciplina, ¿no? O sea, es un poco, yo creo, que el valor que puede tener la certificación. En ningún modo debe de ser algo en paralelo a, digamos, a lo que es la validez que te da un título universitario, que evidentemente, además, legalmente es lo que realmente te capacita, digamos, para la profesión. Y luego, en tercer lugar, yo sí que no estoy de acuerdo contigo en el sentido de que la mayoría de nuestros alumnos se encuentran el trabajo en la administración pública. Hoy por hoy, podía ser eso a principios de los años 90, pero hoy por hoy el sector privado es muy importante. Y para el sector privado sí que es verdad que en un momento dado todo lo que contribuya a hacer un perfil profesional fuerte, pues que ese señor, además de un título universitario, vaya debajo del brazo, digamos, con un sello de calidad, que se lo dé FESADIC, que se lo dé... Eso, de verdad, que SEDIC en ningún momento ha tenido, digamos, una ansia ahí de protagonismo. Yo creo que es bueno, porque eso indica, digamos, que estamos detrás de una profesión fuerte. De todas formas, vuelvo a decir, SEDIC, o yo incluso particularmente, de todo este proceso, siempre me ha resultado mucho más interesante lo que era el propio referencial que luego el sistema certificador, que particularmente veo todavía muy verde, por así decir, el mercado de trabajo español, el mercado de trabajo de titulados superiores, como para en un futuro pueda tener éxito. A personas en concreto les puede venir muy bien, pero es verdad que a nivel global, hoy por hoy, pues no tiene todavía mucha calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. El profesor Rendón, ¿quiere decir alguna? Sí, también para el doctor Cejeda. Al principio hablabas sobre la presencia de valores, sí, pero no los mencionaste. Me gustaría, sí, saber qué valores, sí, se necesitan, sí, porque estas competencias a mí me suenan como la creación del homo habilis, sí, el hacer. Sí. En México apenas está la propuesta para la reforma de la educación media superior, sí, preparatoria, bachillerato, y han quitado todas las materias filosóficas. Sí. En una sociedad del conocimiento no se necesita la reflexión crítica, la justificación, todo eso. Y cuando hablas de competencias, a mí me suena de hacer. O sea, ¿qué valores tienes en mente cuando hablas sobre, claro, eso? Sí. Bueno, en realidad la concepción que nosotros tenemos, estamos trabajando de competencias, es algo integral. O sea, en realidad, para hacer bien una competencia uno necesita unas actitudes y unos valores. Incluso ahora mismo uno de los campos de la competencia ya tiene una competencia, sería la propia respeto, por así decir, por todo lo que pueden ser los valores éticos que podamos tener en la profesión. Además, lo que estamos ahora debatiendo es si de alguna manera hacerlos explícitos estos valores. Además de que queden reflejadas en la propia definición de competencias, como muchas veces pasa, si es hacerlo, concretarlos, ¿no? La verdad que es un tema bastante complicado, porque en realidad, hoy por hoy, nosotros estamos en una profesión de profesiones. Y la verdad que hoy por hoy poco tiene que ver el trabajo que puede hacer un bibliotecario en una biblioteca pública, que a lo mejor un profesional de la información, un documentalista en una empresa. Me explico, en un caso, desde luego los valores son fundamentales y son muy fáciles de señalar, puesto que son comunes, pues, para todos, mientras que, claro, desgraciadamente en una empresa esos valores es mucho más complicado de identificarlo, porque muchas veces esos valores son los propios de la empresa.
Pero sí, desde luego, en todo momento estamos de acuerdo que la competencia, desde luego, está muy... es para tener una, hacerse uno competente, por así decirlo, tener una competencia, tiene que tener un conocimiento previo. O sea, la competencia, desde luego, no anula el conocimiento es necesario para desarrollar esa competencia, y desde luego también es muy importante, pues, que esa persona esté formado profesionalmente, situado, o sea, a nivel de valores humanos, porque si no, evidentemente sería un vacío. Muy bien, muchas gracias a todos. Con esto, con esta última intervención, ya les dije que era un documento muy interesante. Levantamos esta sesión y damos paso a la clausura inmediatamente. Agradecemos a todos la presencia. Es un viernes semifestivo y es muy fácil que todo el mundo tenga ganas de irse muy deprisa. Vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Yo quiero agradecer a todos los participantes, a los organizadores, al profesor López Yepes, al profesor Felipe Martínez Arellano, por su buena disposición a lo largo de todos estos años en la organización de este seminario, que creo que está consolidado. Empezaron, lo conocí en las primeras fases, con una acople de temas que iban surgiendo a las investigaciones independientes, y yo creo que se camina a la senda de ir hacia investigaciones comunes, que yo creo que eso sería el punto más deseable y más estable para el futuro de estos encuentros. Creo que el profesor Felipe Martínez Arellano es la última ocasión que va a estar del FIL. Entonces quiero especialmente agradecerle a él el impulso que ha dado todos estos años, creo que se ha consolidado, y su labor, su disponibilidad y su buen hacer al frente de estos seminarios, y creo que también en la Universidad Autónoma de México. Muchas gracias y le cedo la palabra. Muchas gracias. A lo largo de 5 años me ha tocado, conjuntamente con el doctor José López Yepes, organizar y consolidar este seminario hispano-mexicano en bioeconomía y documentación. 3 veces en España y 2 veces en México. En 2005 tuvimos el segundo seminario en Madrid, en 2007 este se extendió a la ciudad de Trujillo y Madrid, y ahora ha ido creciendo este seminario y tiene hasta convertirse en un seminario itinerante en diversas ciudades, en la ciudad de Cáceres, en la ciudad de Sigüenza y en la ciudad de Madrid. Y así como va el camino, pues yo creo que vamos a recorrer muchas ciudades en el futuro. Este seminario se ha consolidado y ha dado una serie de resultados, entre los cuales cabe mencionar el intercambio de profesores. Hemos tenido la oportunidad de recibir a profesores de las universidades Complutense de Madrid, de la Universidad Carlos III y de otras universidades, en el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, con quien hemos compartido ideas, proyectos. Asimismo, varios de los investigadores del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas han sido recibidos en diversas universidades españolas. Los profesores españoles también han participado en los seminarios de discusión sobre diversas temáticas que tenemos en el CUIL. Uno de ellos es el seminario virtual sobre educación bibliotecológica, en el cual, a través del uso de las nuevas tecnologías de información, reúne a diversos especialistas del mundo para discutir el aspecto de educación en biblioteconomía y áreas afines como es la documentación. Hemos tenido también la participación de profesores en nuestra publicación del Centro Universitario de Investigación Bibliotecológica, nuestra revista, la revista Investigación Bibliotecológica, la que, por cierto, a partir del año pasado está incluida en el Social Science Citation Index. Es la única revista de la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de Ciencias y Humanidades, incluida en este índice. Considero que este seminario está consolidado, y que a futuro las tecnologías de la información nos ayudarán a fortalecer los lazos que hemos establecido.
nos ayudarán a fortalecer los seminarios de educación virtual, como el que he hecho referencia, sobre diversas temáticas. Nos ayudarán a establecer proyectos de investigación conjuntos utilizando la comunicación por medios electrónicos. Nos ayudarán a colaborar en programas de educación a distancia, tanto de educación continua como a nivel de posgrado. Y obviamente, quien a futuro tome la dirección del CUIP, estoy seguro de que continuará con este esfuerzo que ha sido consolidado, y seguramente en el mes de abril del próximo año lo volveremos a reunir en México para continuar los trabajos de este seminario. Finalmente, no me queda más que agradecer a todas las personas que han colaborado en la realización de este seminario. En primer lugar, a Fernando Ramos y a Félix del Valle, quienes han sido unos elementos que han apoyado incondicionalmente la realización de este. Asimismo, se han unido gente de otras universidades, como Esperanza Martínez Montalvo de la Universidad de Alcalá y Agustín Vivas Moreno de la Universidad de Extremadura. Y obviamente a la gente de la Universidad Complutense de Madrid, quienes han estado colaborando muy de cerca con nosotros. A María Teresa Fernández Bajón, a Juan Carlos Marcos Recio, a Juan Miguel Sánchez Vigil, a Alfonso López Yepes y a todos los amigos que nos han recibido cálidamente, dándonos muestra de su profesionalismo, pero sobre todo de su amistad. Y obviamente al profesor José López Yepes. Muchas gracias. Solamente comentarles e insistir en que creo que este seminario está claramente consolidado y que desde el punto de vista del departamento a la representación de los actores de la ley, pues siempre va a contar con el apoyo y con la dedicación no solo de la persona que ocupa esa dirección, sino de todo el profesorado mismo. Y desde luego animar a todo el mundo desde aquí a que luego, por mucho que digan las palabras y las personas no lo hacen, aquí en realidad no vale nada. En consecuencia, lo que yo les animo es a todos ustedes a coparticipar en proyectos comunes entre españoles y mexicanos, porque de esa manera se hará cada vez mejor el futuro. Muchas gracias. Yo no tengo mucho más que decir. Creo que hemos participado desde el principio en el Congreso y de una manera muy activa. Quiero agradecer desde luego esa participación por parte, valga la redundancia, de todas las instituciones que han contribuido en la organización y que han contribuido el día a día en esas ponencias donde han salido, yo creo, que ideas muy buenas, muy positivas y que, como ha dicho Juan Antonio Martínez Comeche, hay que llevar a efecto. Agradezco a todas las personas, todos los ponentes. Estoy muy contenta porque creo que todo ha salido muy bien, ¿eh? Y porque hemos llegado a estrechar más lazos de amistad, de actividades académicas, intelectuales, etc. Bueno, no vuelvo a repetir los agradecimientos, pero sí quiero hacer un agradecimiento especial a Alfonso López Yepes, porque tal y como le ven, ha estado los 5 o 6 días que hemos tenido el seminario. Creo que tiene un mérito que es de... Gracias y nos volveremos a ver. Bien, pues le voy a agradecer al profesor López Yepes el impulso que ha dado desde el comienzo de este seminario para que se celebraran y para que subsistiesen y sobreviviesen año tras año. Yo creo que hasta su consolidación y con sus palabras vamos a dar por celebrado el acto. Bueno, en estas ocasiones hablar siempre supone un sentimiento mezclado de pena y de alegría. Yo en el fondo tengo muchas ganas de que acabe ya el seminario. Hace 6 días que me voy a pasar por casa.
probable que estén más tranquilos así, si yo no voy por casa, pero lo cierto es que yo empiezo a sentirme como era. Y por otro lado, me da pena que ustedes se vayan, porque lo hemos pasado pipa. Realmente ha sido un trabajo muy bonito y, como ha dicho muy bien la doctora Reno de Bajón, nada, yo lo vuelvo a decir, pues han aumentado nuestras amistades. De todo caso, esta mañana reconozco que me he relajado un poco, porque la buena organización que el doctor Ramos ha impreso en la última jornada pues ha permitido que yo me escateara, si me permite, esa palabra militar y me dedicara a otras cosas relacionadas con el seminario. Por ejemplo, aquí están los diplomas, las constancias, como dicen ustedes los mexicanos. Bueno, tres características del seminario. Ya se ha dicho, gracia itinerante. Alguien dijo esa feliz palabra de itinerante. Efectivamente, pues está en Cáceres, en Mérida, en Sigüenza, y bueno, y hemos ido cogidos por todas las instituciones. En el autobús era de una empresa llamada Jariscova. Yo pensé que no podía existir una empresa de ese tipo. Perdón, en el autobús, pues también lo hemos pasado. Hubiera sido relativamente rápido el viaje, aunque menos de lo que hubiéramos querido, porque según las ordenanzas, el chofer tenía que descansar 45 minutos cuando un viaje duraba más de 4 horas y media. Y ese fue el motivo de que ayer llegáramos con un poco de retraso a Sigüenza. Segundo, este ha sido un seminario muy poliuniversitario. Es una palabra fea, pero no se me ocurre otra en este momento, aunque la iniciativa de convocatoria sigue siendo el Centro Universitario de Investigaciones Biotecnológicas y la Universidad Complutense de Madrid, es evidente que otras universidades están cada vez más interesadas en participar, bien patrocinando o bien participando. Universidad San Luis Potosí de México o la Universidad de Alcalá, aquí tengo que agradecer también que se le haya permitido participar porque realmente nos ha venido muy bien. En tercer lugar, su seminario lo ha dicho muy bien Maite, de amigos, de simpatía. Bueno, ya nos conocemos hace varios años. Ya conocen ustedes el cariño que yo tengo por México, dentro de unos días, si Dios quiere, y otra vez por allí. Y ya parece que lo he hecho de menos. Ya me dicen en casa que no puedo pasar sin ir a México. Y es verdad. En las conclusiones, yo sí que me permite decir dos cosas que hemos dicho a lo largo de las ponencias y que quizá conviene recordar. Habíamos hablado de la posibilidad de organizar un grupo de teoría e historia de la documentación iberoamericana con objeto de tratar de unificar términos y conceptos en torno a nuestra disciplina. Parece que ha quedado claro que no sabemos exactamente lo que somos y no sabemos exactamente a dónde vamos. Esto tiene un mérito y es que somos unos aventureros, somos el doctor Indiana Jones, buscando siempre nuevos caminos, pero sí tiene un inconveniente y es que la sociedad no nos identifique y que tareas propias de nosotros, ahora estoy pensando en el doctor Tejada, que es un gran experto en mercado de trabajo, pues puedan ser desempeñadas por otras personas y quizá eso tenga algo que ver con el hipotético descenso de alumnos que algunas veces observamos. No sabemos posiblemente la razón exacta, quizá esta pueda ser una de las concausas. Y en segundo lugar, pues el tema del doctor Garduño, que está allí, del doctorado internacional, doctorado en Bibliotecología y Documentación, en el que puedan participar algunos españoles, algunos mexicanos, alumnos de cualquier nacionalidad portuguesa, iberoamericana, y que estén presentes esencialmente en la Universidad Autónoma Nacional de México, en la Universidad Complutense de Madrid, y también dar entrada, como parece ser, a la Universidad de Extremadura, de Alcalá, San Luis Potosí, en fin, lo que ya decida la comisión o el grupo de trabajo que se encargue de ello. Yo creo que estas dos ideas pues son muy interesantes y deberíamos quizá tratar de ponerlas en marcha. Y nada más, yo he manifestado también mi deseo de ir dejando ya la responsabilidad de organizar estos seminarios, aunque la verdad es que he tenido en cuenta que si el año que viene es en México, pues a lo mejor debería retrasar. Claro. Sí, en todo caso, quiero decir que estoy muy contento que esto no hubiera sido posible sin la ayuda de la Facultad de Documentación, porque la Facultad de Ciencias de Formación, la presencia de la documentación es cada vez más pequeña y en consecuencia, pues en los presupuestos son menores. Sin esta facultad, cada vez más grande y más importante, no lo hubiéramos podido hacer. Por tanto, quiero dar las gracias públicamente al doctor Ramos, a la vicerrectora, perdón, a la vicedecana de posgrado, que es muy importante que fuera la vicerrectora de posgrado también, ¿no? En fin, y a todos ustedes por haber confiado en nosotros una vez más. Muchísimas gracias. Vamos a México en abril.